Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se escucha o no? ¿Sí? Hola, hola. Hola, Valentina, ¿cómo están? Hola, Javier. Hola, Bárbara. Bárbara Aceitón, nuestra querida y número uno auditora, perdón, Josefa Poblete. ¿Cómo estás, Josefa? Nos saluda ahí por el chat. Javier Torrejón también, número uno. Aquí habría muchos número uno, sería imposible elegir. ¿La Pauli y la Ale están esperando el audio o no? ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? No, yo la activé. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Hola, Manu. oye, ¿estás castigada, Pauli? ¿Estás ¿Qué? castigada? Dos fines de semana, todos preocupadísimos, pensando que te habíamos censurado por tus comentarios que habías faltado. Lo No, siento. te echamos de menos, porque... Yo también lo eché de menos. Pero ¿Ah? supe que estuvo álgido las semanas anteriores. Sí, yo creo que la Ale te podría contar cómo estuvo la semana pasada. La semana pasada fue emotivo. Hola Pauli, ¿cómo estás? Hola Manu. Hola, Hola, hola. Ale. ¿Cómo están? Sí, estuvo súper bonito la semana pasada, especialmente, el especial del 18 de octubre. Ahí nuestras fieles auditores y auditoras pueden corroborarlo, pero tuvimos unos invitados que nos hicieron emocionarnos, tuvimos una Sí. complicidad, contamos cosas personales. No, estuvo realmente muy bonito, muy No, y sanador de 18 de sí, octubre. imagino, ¿no? Muy, muy catártico. Sí, Habían invitado oye. muy power, muy emotivo, tal cual. Lo triste es que Manuel no grabó, No te así que puedo creer. no tenemos cómo poder demostrar lo que sucedió. Él Pero olvidó grabar. ahora, desde que empezaron a agregar los auditores, desde que se empezaron a agregar, ya estaba grabando. Entonces, Ah, hay ya. 16 minutos ahora de silencio en la grabación que van a recordar esa clase anterior. Perdón, en radio anterior. Oye, una de las cosas que nosotros pedimos harto, como para que esto sea distinto a lo que se hace en otras partes, es que todo o lo que más puedan enciendan sus cámaras, pues, para que nos acompañen, para ir conociéndonos, para generar comunidad, como se dice por ahí, ¿cierto? Así, la Bárbara es la primera en encender Siempre. su cámara, así que nosotros, Bárbara va por delante de todo, ¿cierto? Gracias, Sí. Bárbara. ¿Quién más está? Javier Torrejón también, Javier, otro más, otro también que nos apoya siempre. Natalia está, ¿cómo está Natalia? ¿Primer día que se conecta o no, Natalia? ¿O había estado antes? Sí, primera vez, ¿eh? Daniela Fonseca, ¿cómo está Daniela? Ahí cuidándose, está por ahí por la calle. Ah, bombera, puede ser. Sí. Mire, una bombera ¡Qué acompañándolo, qué bien. buena! Sí, qué bien, qué importante. Muchas gracias, Daniela, por conectarse. Valentina Flores también está acompañándonos. Sebastián Romero. ¿Cómo está Sebastián? Pamela. Pamela A. La hombre, Pamela A. Así que, bueno, a todos los demás supongo que debe haber sueño, están en sus casas, pero está bien, está bien. Ahí Muchas gracias también, a los aquí. que quisieron O mostrarse. Valentina, ya. Sí, pues verdad. Así uno también va viendo las caras, las risas, los llantos, las Vamos viendo burlas. las reacciones las Sí, vamos po. leyendo. Sí. Oye, empezamos con esta canción media electrónica, a lo mejor media superficial, dirán algunos, pero No. la canción se llama Millones de Voces. ¿Y qué más atingente que Millones de Voces para mañana, po? Que justamente a una de las cosas principales que vamos a dedicar a este programa. Vamos a conversar un poquitito con, no, no, en verdad no poquitito, harto, bien entendido. Vamos a conversar sobre el plebiscito. Vamos a conversar a propósito de este plebiscito sobre una nueva constitución, ¿cierto? Y también vamos a dar espacio para el FUAS, ¿cierto? Que es muy importante para los estudiantes de preparación ética. Y sobre estos cupos especiales. Bueno,
Hemos hablado harto, en definitiva, yo soy Manuel Salas, soy uno de los profesores de preparación ética, y preparación ética, ¿qué es lo que es? Es conciencia, reflexión, ¿cierto? Y lo invitamos a eso, en verdad, esto. La radio es eso, un espacio distinto al preuniversitario, porque queremos que no solo sea un saber, sino que también nos concienticemos, reflexionemos sobre nuestro entorno. Y nos acompaña nuestra querida Paulina y nuestra querida Alejandra Quevedo, que ellas se podrán presentar por sí solas, por supuesto. Por supuesto. Yo soy la colaboradora nada más, porque no soy profesora de preuniversitario ético, aún al menos. Y como dijo Manolito y la Ale, bueno, estuve ausente 2 semanas seguidas. Perdona, ¿no? No, está bien, sí. Está bien, tengo que aclararlo a la gente, que generalmente yo estoy acá conectada los días sábados, pero pasó que justo 2 semanas seguidas no pude porque estuve fuera. Sí. Pero aquí estamos, colaborando, por supuesto, contribuyendo a la reflexión y al diálogo y conversación. Bien. Bien. Sí, pues y por aquí, Alejandra Quevedo, la mayoría de los que ya han estado antes me conoce, yo soy abogada. Colaboro con todo lo que me pide preparación ética. Prontamente me van a pedir que haga clases de yoga y seguramente ahí voy a estar haciendo, aunque no sepa nada de yoga, porque todo lo que me piden yo digo que sí, soy sumamente fácil cuando se trata de preparación ética. Así que nada, pues me siento también partícipe del proyecto y me encanta que tengamos estas tardes de sábado que ya se han transformado ya en una reunión obligada y querida de todas las semanas. Sí, bueno, esto resume, esta pequeña foto que ustedes están viendo resume lo que somos. En lo accesorio somos un preuniversitario online gratuito. En lo accesorio no queremos decir que es la poca cosa, sino que es parte de algo mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo fundamental somos conocimiento, conciencia y reflexión. Y eso es preparación ética. Nosotros necesitamos este teleprompter porque sobre todo yo que se me voy por los tarros, entonces necesito tener un PowerPoint que me vaya guiando. Y si quiere compartirlo, etiquétenos, @ o Instagram, preparación ética, porque de esta forma, yo siempre les digo a los alumnos cuando hacemos clases, así como ustedes llegaron a preparación ética y tienen una educación verdaderamente de calidad, por todos los profesores que hacemos las clases ahí, bueno, es importante y es la forma que ustedes también pueden hacer, entre comillas, su pago ético, que es que otros estudiantes o jóvenes como ustedes nos conozcan. Así que es importante esa idea, ¿cierto?, de generar comunidad, porque también tenemos muchos talleres, por ejemplo, lengua de señas, hemos tenido talleres políticos, un ciclo de mujeres por el mundo, no sé, hemos tenido tantas cosas que ya... Conociendo al antipoeta. Conociendo al antipoeta, donde la Paulina ahí sacó sus mayores dotes de literata. Y ya nos vamos de lleno a esto, pues. Acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Oye, tengo una pregunta para partir. ¿Tiene su lápiz Bic ya? Sí. Atento al lápiz Bic, ¿eh? Ah, no solo uno. Me compré una caja. Oye, yo soy súper bling bling. Miren mi lápiz Bic. Dorado. Ah, dorado. Miren, para que no vean que estoy mintiendo. Ahí están todos los lápices Bic. No, es que yo mañana soy apoderada general en un colegio. Entonces voy a llevar para la persona que se le olvide el lápiz Bic para que saque su lápiz Bic y no tenga posibilidad de contagiarse coronavirus y vote tranquila. Por eso ¿qué apoderada? ¿Como que vaya a la reunión de apoderado? ¿Qué onda? Claro, voy a ir a ponerle nota a los vocales, ¿no? Ahí después nos explica la Ale lo que es ser apoderado. Sí. Así que, bueno, para hablar del acuerdo de la paz, por la paz social y la nueva constitución, donde están estos próceres de la patria, ¿no? ¿Cierto? Próceres. Ahí está. Sobre todo nuestra heroína, y Jacqueline Van Rensselaer, una gran heroína. Oye, yo no veo nada. ¿No ves la foto? ¿Se ve no? O no se ve. Estoy pegada en el pre-bola. En el y yo hablando como perito. ¿Eh? ¿Ahí? Oye, hemos tenido fallas peores. Ahí sí. Ajá.
Claro, yo estaba mostrando esta foto y era como la última Lo, cena acá. me, lo mejor en la última cena, claro. Lo mejor Oye, en la cara de la Jacqueline, la cara. totalmente. Es que esta foto de la última cena, yo inmediatamente pienso en la cara de Jacqueline. Sí. Ella está así, ella no da más. No da Resignado. más. Y aparte hay una, no sé si se ve mi cara, pero hay una como que hace como que está enojada, entonces como así. Como así. Hay otras fotos que también muestran su cara Sí. de desdicha, digamos. Bueno, y también ahí Gabriel Boric también está como un Sí, poco ahí medio feo, ¿no? como adolorido. Como adolorido, sí. Bueno, Sí. hace algunos fines de semana atrás salió la tercera, como cómo se gestó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y una de las cosas que decía era que Gabriel Boric quería que quedara en el acuerdo inmediatamente los cupos protegidos para los pueblos originarios y además que también quedara inmediatamente lo de la paridad. Ven que lo de la paridad se votó después. Entonces él quería que quedara inmediatamente y eso no pudo quedar porque no había acuerdo. Entonces él entra un poco quebrado, digamos, a esta foto. Por eso también creo que tiene esa cara. Oye, vamos a sacarnos para que nos veamos bien, para que nos vean la arruga. Sí, y ahí sí. Y tengo que poner como co-anfitrión a nuestro próximo, que sea a nuestro primer invitado Sí, importante, pero por. no, todavía no. Quiero ponerlo primero como co-anfitrión y ahí presentarlo. Pero no lo encuentro. Es que esta cuestión ustedes saben, yo ¿Dónde siempre. estás, Nico Facuse? Sí, a ver, vamos a buscarlo. Ahí está. Ahí está, Ahí está. ¿acordaste? Me salvó Excelente. la campana. Coanfitrión. Hacer coanfitrión. Nombrar coanfitrión. Ahí sí, ¿lo puede Ahí ser? sí. Ahí Sí, salió sí, que sí, sí. hermana. Sí, ahí está. Ya. Vamos a Está presentar muteado. entonces a nuestro Primer invitado. invitado, a, en verdad, a quién nos va a introducir a este viaje, ¿cierto? A este viaje que. Nos embarcamos, yo creo que nunca había habido un barco tan grande para entrar todos los chilenos. Y Nicolás Facuse, que ya él se va a presentar de mejor manera aún, es abogado de la Universidad de Chile, ¿cierto? Egresado del Magíster de Derecho Público de la misma universidad. Es coautor de herramientas constituyentes para elaborar una nueva constitución en democracia. O sea, el caballero sabe, sabe. Fue Sabe. coordinador de la División de Relaciones Políticas del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, también sabe porque ahí se llevó a cabo un proyecto por una nueva constitución. Actualmente coordina el área sobre el proceso constituyente del Instituto de Igualdad, centro de estudio en donde se ha desempeñado como coordinador de programas y de su observatorio legislativo. ¿Estoy bien, Nicolás? ¿No metí las patas? Ya. No sé si estás con audio ya o no. Sí, ¿Sí? estoy. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Perfecto, bienvenido. ¿Cómo están? Bien, Todo muy bien. ¿Y bien. tú cómo estás ahí? Bien, pues saludarlo a todas y a todos. Y antes que cualquier cosa, quiero felicitar la iniciativa que tienen ustedes. Me han estado contando de qué se trataba y lo encuentro una cuestión extraordinaria. Y que tenga este sentido no solo de ser un preu, que ya es muy importante un preu de calidad gratuito, sino que además tengan todas estas otras dimensiones de análisis, de reflexión, de conversación. Creo que eso es, al final del día, es formar de verdad, no solo aprenderse de memoria dos o tres cuestiones que van a servir para contestar la PSU, sino que tener una mirada más amplia, más integral. Para el desarrollo de cualquier ciudadano. Yo creo que esto es algo. Yo creo además por que este proceso constituyente va a permitir esto también. Un poco la ciudadanía chilena va a ser una gran escuela de educación cívica que va a durar, esperemos, si mañana sale todo bien, al menos 2 años, y eso le va a hacer muy bien, muy, muy bien al país. Todos vamos a aprender mucho más. Eso creo Sí. que es importante. Va a ser, vamos a abusar de tu bondad y te vamos quizá a pedir varias veces que nos acompañe en este El proceso. problema a disposición. Oye, Nicolás, a propósito de esto que tú mencionas, mencionando, valga la redundancia, de todo lo que es preparación ética.
Aprovechar de contarle a los que no nos conocen, a los que se vienen ingresando recién, que somos en total, entre los talleres de lengua de señas, entre el preuniversitario anual, intensivo y esencial, que son tres modalidades distintas, son más de 3.500 alumnos que se conectan semanalmente. Así que sí, es una plataforma que se ha convertido en todo un suceso. Así que, bien impresionante, bien impresionante. Sí. Y agradecer tu presencia, porque de verdad que nos nutre mucho a todos los que, porque la mayoría de los que se conectan son alumnos, entonces alumnos que tienen 17, 18 años, entonces encontrarse con personas que tienen esta voluntad de hablarnos, pero que saben en verdad y que saben harto, es difícil, así que lo queremos agradecer mucho. Así que eso, muchas gracias así por tu es. Presencia. No, vale, posición cuando quieran. Sí. Oye, ¿entremos en materia? Entremos. Dos cosas antes de que voy a disparar primero. Cualquier pregunta que tengan chicos y chicas sobre el plebiscito, la constitución, el proceso, etcétera, escriban en el chat porque se la vamos a ir haciendo al Nico. ¿Ya? Así que él hoy día va a estar en disposición de respondernos todo lo que queramos. Ya, y mi primer disparo es este. ¿Por qué, Nicolás, se habla tanto de que mañana es un día histórico? Porque se escucha mucho, se escucha que mañana es un día histórico, que mañana todas las personas que van a votar, y las que no, porque ojo, que este proceso se inició con secundarios saltando el torniquete, secundarios que no van a poder votar, pero que todo este proceso es histórico y que mañana, digamos, es un día histórico. ¿Por qué se dice tanto eso? Bueno, efectivamente, Ale, es un día histórico porque algo que no ocurrió nunca. Esto es tan potente. Esto es tan potente que además ya partió, ya se abrieron las mesas en Nueva Zelanda, ya comenzaron a votar los chilenos. Estamos completamente, ocupando la expresión que se decía al inicio, embarcado en esto. Y es histórico porque Chile tiene como república un poco más de 200 años y nunca, nunca, nunca en nuestra historia ha existido la posibilidad de que la ciudadanía tome una decisión respecto a sus constituciones. ¿Y por qué esto es importante? Porque las constituciones establecen las reglas básicas, los acuerdos estructurales bajo los cuales se va a desenvolver en la sociedad. Y estas reglas siempre han sido de una u otra manera impuestas. Entonces todos tenemos que vivir en una sociedad cuyas reglas básicas alguien las impuso en algún momento y nosotros no podemos hacer mucho más. Y eso ocurrió con todos los que están en el tema de historia, que a mí era mi ramo en el colegio, lo estarán viendo con alguna atención. Esto ocurrió en los ensayos constitucionales que se hicieron en los 20, 30 años de existencia de la República de Chile, digamos, entre 1811 y 1833. En 1828 hay un intento de hacer una especie de asamblea constituyente, un movimiento popular. Hay un autor que después a lo mejor algunos lo conocen, pero si no pueden profundizar en él el día de mañana, que se llama Gabriel Salazar, que fue un premio nacional de historia, un profe muy lúcido, y él relata este esfuerzo como la gente, los movimientos populares, la ciudadanía busca una forma de elaborar una constitución. Pero eso termina frustrado hacia fines de la década del 20, con la guerra civil, el enfrentamiento que hay, que terminan ganando los sectores conservadores y aplastando este esfuerzo que estaba encabezado por Ramón Freire. Bueno, aquí se elabora una constitución. Hola, sí, es que te escuchamos cortado y los mismos alumnos dicen que... ¿Me escuchan mal? Sí, ahí me escuchan mejor. Un poquitito el audio. ¿Me escuchan mejor ahí? Sí, es que de repente te cortáis, sí. Puede ser el micrófono. Bueno, me avisan, si no para ver, sí, ver qué hago, si no para gritar. Bueno, entonces, este esfuerzo cabezado por Ramón Freire termina aplastado con la guerra civil y la consecuencia de eso es lo que Portales, que va a ser el protagonista de esta constitución de 1833, va a determinar como el peso de la noche. Entonces, entre un grupito de hombres, obvio, de la élite, se elabora una constitución que se impone
a la sociedad chilena chiquita que existía en ese momento. Con esa constitución el país vive casi un siglo. Entre medio hubo algunas reformas, cuestiones que hoy día nos parecen como de la época medieval, pero que ocurrieron no hace mucho, digamos, el siglo pasado, que es para tratar de establecer la separación de la iglesia entre la iglesia y el Estado, o que el Estado pudiera realizar determinadas actividades. Bueno, esta constitución empieza a perder su fuerza de cohesión, pero en realidad nunca tuvo una gran fuerza de cohesión, sino que los sectores que dominaban el país empiezan a perder fuerza y avanzan otros sectores más liberales. Y empieza toda una discusión para hacer una nueva constitución hacia fines de 1918, 1919, principios de 1920, cuando gana el presidente Arturo Alessandri las elecciones. Y Arturo Alessandri también hace un esfuerzo de hacer una constitución con algún mecanismo más participativo, más amplio, pero ese esfuerzo se va perdiendo en el camino y se termina elaborando una constitución también entre una comisión que creo que eran 14, 15 hombres, todo también, obviamente aquí las mujeres, ninguna participación, y pensarlo. Y entre 14 y 15 hombres de la élite, hombres blancos, heterosexuales, de edad media, que eran parte de, probablemente de las mismas familias que en Santiago, todos de Santiago, obvio, elaboran una constitución que bueno, después sí aprobada por el Congreso, un Congreso donde votaban, donde el poder económico era absolutamente dominante. Bueno, y esa constitución se establece en 1925. Es el segundo intento de hacer una constitución a través de un mecanismo participativo que se frustra. Bueno, avanzamos, el país pasan otras cosas en Chile, y hacia fines de los 60 y con el triunfo del presidente Allende, la Unidad Popular, que era la coalición que sostenía al presidente Allende, que ahí estaban los partidos que apoyaban al presidente Allende, en el programa de la Unidad Popular se establece la necesidad de elaborar una nueva constitución a través de mecanismos participativos para que la ciudadanía pueda ser parte de esa elaboración. Un tercer esfuerzo en la historia de Chile. Y efectivamente se prepara un texto constitucional y ese texto iba a ser sometido a la ciudadanía para discusión y luego al Congreso para su aprobación. Bueno, y viene el golpe militar, es derrocado el presidente Allende por la fuerza, y evidentemente ese proyecto de nueva constitución se desvanece, y ese es un tercer intento, digamos, la tercera en la densidad, no pasó, y un tercer intento que tampoco es posible establecer una nueva constitución dentro de una vía democrática y con la participación de la gente. Luego podemos profundizar sobre eso, voy a apostar muy rápido. Se impone la constitución del 80, se aprueba a través de un plebiscito fraudulento. Podemos profundizar sobre eso porque creo que es importante para lo que vamos a vivir mañana. Y bueno, se impone la constitución en una dictadura. ¿Y habrá riesgo de mañana de fraudulencia? No, porque fue fraudulento el plebiscito del 80, donde se aprobó, comillas, esta nueva constitución. Primero no habían registros electorales. Es decir, yo iba a votar donde quería ir a votar. Una cosa loquísima. Hoy día ahora, yo tengo mi mesa. Claro, yo tengo mi mesa asignada y sé que tengo que ir a votar al colegio. Uno entra a server.cl, los que puedan votar, server.cl, pone su root y va a aparecer dónde vota, en qué mesa, en qué colegio, etc. Segundo, no había libertad de expresión. Estaba en una dictadura. O sea, yo no podía subir un tweet como lo hago ahora, como lo he hecho toda esta semana, diciendo vayan a votar mañana, voten por el apruebo, o el que quiera decir vota por el rechazo, no existía libertad de expresión. En tercer lugar, no habían campañas, no había la posibilidad de hacer unas campañas políticas o campañas por una constitución. Por lo tanto, la gente que se oponía a esa constitución recordemos que fue elaborada también por un grupo de hombres, de élite, designados por el dictador, que se juntaron y elaboraron un texto. 14 habían dos mujeres, sí, ¿eh? Habían dos mujeres, es verdad, pero si uno revisa las cartas de la elaboración. La participación era prácticamente nula. O las cosas que se proponían. Entonces no había
registro electoral, no había libertad de prensa, no había libertad de expresión, no había la posibilidad de hacer campaña por la opción opositora. La historiografía, la investigación ha demostrado que hubo gente que votó dos veces, hubo gente que no pudo votar. O sea, es un plebiscito que no cumplía con ningún estándar democrático. Todas esas cosas no van a ocurrir mañana, van a ocurrir, digamos, estamos en otro contexto. Hay libertad de expresión, hay libertad de prensa. ¿Nico? Usted vio la televisión, cuéntame. Oye, un paréntesis, que mi mamá me contaba que cuando ella fue a votar, ella marcó, dobla el voto, lo lleva, y la persona que la recibió en la mesa ni siquiera dejó el voto adentro de la caja. Mi mamá no pudo dejar el voto adentro de la urna. Ella vino, lo abre inmediatamente y lo pone con los votos, con las opciones que estaban marcadas. O sea, ese era el nivel de... Era terriblemente democrático. O sea, miraban inmediatamente los vocales de mesa, qué era lo que estaba votando las personas. Ni siquiera había sido secreto su voto. Pero que bueno, estaban cansados, pues querían hacer rápido. Querían hacerlo rápido. Sí, hacerlo rápido. A lo mejor la vocal de mesa quería corregir el voto. Eso, a lo mejor, exacto. La señora está equivocada, tiene que votar por increíble. Oye, pero es que un segundo, yo quiero dar un dato, que justo estuve leyéndome un libro muy bueno, de la Nona Fernández, que se llama Voyager, se lo recomiendo a todo el mundo, que tiene varios capítulos donde habla de esta elección que estamos conversando justo ahora, para aquella época de esa constitución de 1980. Así que, mira, aprovecho de pasar el dato porque es un muy buen libro. Nona Fernández. Nona Fernández, que es tremenda, y el libro Voyager. Y en este libro, Voyager, ahí hay varios capítulos que hablan un poco de esto. Ya, eso. Buen dato. Bueno, está muy... Eso, bueno, lo comenta Paulina, pero está muy, 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 muy documentado el fraude que ocurrió en 1980. Bueno, la dictadura avanza, se acaba la dictadura, eso es otra historia, podemos también conversar sobre eso. Y viene un cuarto esfuerzo por elaborar una nueva constitución en democracia, que está en el programa de la presidenta Bachelet en su campaña del año 2013, que es necesario hacer una nueva constitución. Donde la gente, la ciudadanía, tenga una participación relevante. Estamos hablando de lo mismo, de los esfuerzos anteriores. Una vez más, vamos por la cuarta. Y efectivamente se hace un proceso, a lo mejor ustedes se acuerdan, eso fue el año 2016, 2017, un proceso constituyente donde hubo cabildo, la gente participó, se discutieron cuestiones, creo que participaron en algo así como 250.000 personas en todos esos procesos de diálogo. Y bueno, entre falta de fuerza política, porque el gobierno perdió fuerza en su desarrollo, pero también por una cuestión constitucional, y esto es muy relevante, tiene que ver con la foto que mostraba antes, para poder, porque la constitución hasta hace un año, un poco menos de un año, no tenía ningún mecanismo para cambiarla completamente. Y para poder cambiarla completamente había que hacer una reforma. En un capítulo en especial, el capítulo 15, no quiero dar la lata, pero es importante el dato. En el capítulo 15 había que hacer una reforma que permitiera establecer un mecanismo para discutirla completamente, donde la ciudadanía pudiese tener alguna incidencia, y no solo el Congreso. Uh-huh. Y esa reforma requiere del Congreso para aprobarla. Y hay un sector, que es el sector que defiende la Constitución actual, siempre, desde el año 90, desde que volvió a existir Congreso en Chile, siempre ha tenido al menos ese tercio que le ha permitido bloquear cualquier esfuerzo, cualquier reforma que permitiera cambiar el mecanismo para que la gente pudiera participar como va a ocurrir ahora. ¿Pero qué pasó? Gracias a la movilización, el empuje, bueno, ya a estos tantos años de esfuerzo también, y de que la gente también entiende, la constitución es importante, porque yo también creo que hace 15, 20, 30 años la gente quizás no le importaba mucho lo que dijera la constitución, ahora hay conciencia de que la constitución es importante. Bueno, se pudo hacer esa reforma, pero en el gobierno presidente Bachelet empezó el proyecto y ese proyecto se rechazó, porque no tuvieron esos dos tercios, toda esa cantidad de votos que se requiere. Y ese es el cuarto intento que queda frustrado. Digamos, entonces, en la historia de Chile hemos tenido cuatro intentos de cambiar la constitución, de hacer una constitución con mecanismos participativos, y se ha frustrado. Y este es nuestro quinto intento. Y parece que ahora sí. Ahora sí. Oye, pero necesito esta vuelta para decir eso.
ha pegado la pelota en el palo cuatro veces. Ya mañana hay que hacer. Oye, Nicolás, es que los constituyentes te están funando. No nos dejan escucharte. ¿Por qué? Los constituyentes del 80 te están funando. Sí, no sé, vino Ortúzar y Guzmán a penarnos, porque cuando estáis hablando a veces te Te cortáis. cortáis, sí. Te quieren censurar del más allá. A ver, voy a tratar de hacer aquí una Una, pequeña. oye, pero Que más encima que está mientras tan, es tan tanto. interesante tus datos Sí. y que da lata que se pierdan. Oye, mientras tanto, el Nico, a ver si pone como. No sé si me No sé si escuchan puedo ahí mejor. arreglar. Sí, Sí. lo que pasa es que a veces como que te cortáis. Si te escuchas seguido, de repente como Se va la que te onda. cortáis. Ya, Y voy a justo tratar de hablar decís, más lento. voy a decir lo más importante y te cortáis. No. Voy a contar cuál es el secreto de la nueva constitución y te cortáis. Me No, censura. Momento BTR le llaman ahí. Momento BTR, Nico, cámbiate BTR, por favor. Tengo Oye, no, BTR, pero ¿eh? aprovechando, estaban preguntando si esta constitución va a ser paritaria. Bueno, Y es como extraño el concepto, porque no es que la constitución sea paritaria, sino el mecanismo para redactar la constitución va a ser paritaria. Y eso creo que no solamente inédito en Chile, sino que inédito en el mundo. Corrígeme, Nico, si no es así. sí, esto es muy paradójico porque vamos a pasar de no haber tenido nunca la posibilidad de participar en el proceso de una nueva constitución, vamos a pasar de eso a la posibilidad de tener un órgano que puede ser la Convención Constitucional, si gana mañana, que sea paritario, que probablemente va a tener escaños para reservados, espacios reservados para representantes del pueblo indígena. Esas dos cosas juntas no ha ocurrido nunca en ningún país del mundo. Entonces, esto es lo bien loco de Chile. Vamos a pasar de que nunca pudimos participar en nada a tener el órgano más participativo que se haya creado hasta ahora para hacer una constitución. Y eso es otro ingrediente adicional para la relevancia de la votación de mañana. Esto solo es posible si mañana gana el apruebo la convención constitucional, porque la convención constitucional mixta, que es la otra opción, no permitiría establecer la paridad, que es la paridad que ahí, en esa sala, entre la gente que va a discutir la nueva constitución, haya la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. Así que ese otro ingrediente relevante para la votación que vamos a tener mañana. Oye, nosotros hablamos y asumimos que mañana va a ganar el apruebo, así como cuando se asumía que ganaba la Hillary Clinton. Así que Oye, no digáis eso, no digáis por eso. No digáis favor, eso, no, no, pero por prendan eso digo, por velas. favor, que todos se levanten mañana, vayan a votar, no estén confiados, porque esa es otra posibilidad, que muchos se confíen y no vayan a votar. Oye, una de las cosas como que se repite mucho entre las preguntas en el chat y también como lo que uno ha palpado en la sociedad misma, es que todos estamos bien asustados por la economía. ¿Esta nueva constitución afectará a la economía? Unos preguntan ahí, ¿podría haber una posibilidad que se convirtiera en Chilezuela? ¿Qué tan cierto esto de que si empieza de hoja en blanco se borra todo lo que hemos construido? ¿Ya se podría demoler el Costanera Center, por ejemplo? ¿Podría pasar eso? ¿Nos quedamos sin Costanera Center? Oye, es chistoso porque la campaña del actual presidente él decía que si gana el otro candidato, esto va a ser Chilezuela, va a haber caos social. Y van a hacer una asamblea para hacer una constitución nueva. Y Pasó con terminamos él. con él. Bueno, a ver, yo creo que primero hay que tener algo súper claro. El lunes, si mañana gana el apruebo y la convención constitucional, el lunes Chile no va a amanecer como Finlandia, o como Noruega, o como Nueva Zelanda. No. El lunes va a amanecer Chile y posiblemente mucha gente con caña, pero va a ser el mismo país en el que estamos hasta hoy día. ¿Qué quiero decir con esto? Que cambiar la constitución no resuelve los problemas del país inmediatamente. Este hay que tenerlo súper claro para tener las expectativas aterrizadas. Que tengamos una nueva constitución a través de todos estos mecanismos que hemos hablado, paritario, con pueblos indígenas participando, no significa
que el país inmediatamente va a ser un país más justo, más próspero, más libre. Pero en la Constitución están las reglas fundamentales que permiten abrir un proceso político, jurídico, que nos permita hacer transformaciones que hasta hoy día no se han podido hacer porque la Constitución no los permite. Yo quiero dar un ejemplo, un solo ejemplo. En la presidenta Bachelet, en su segundo gobierno, ingresó un proyecto para modificar el CERNAC, el Servicio Nacional del Consumidor. A lo mejor ustedes lo conocen, que es cuando uno va a comprar algo, no funciona, quiere reclamarle a alguien, ya, se supone que ese es el CERNAC. Y además debiera evitar las colusiones, la gente que se pone de acuerdo para mantener los mismos precios. Ya. El problema es que el CERNAC en Chile tiene muy pocas facultades, muy pocas atribuciones, muy pocas herramientas para hacer cosas. Y lo que se dijo en ese momento es, vamos a hacer un CERNAC con dientes y uñas, que pueda ir tras los que abusan y pueda juzgarlo, sancionarlo, pueda hacer cosas de verdad. Y entonces se presentó un proyecto con estas nuevas facultades y el proyecto se aprobó en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y entonces todos dijimos, bien, vamos a tener un CERNAC con dientes y uñas, se acabaron los abusos. Y vino el Tribunal Constitucional, un órgano que está en la Constitución, y dijo que era inconstitucional que el CERNAC tuviera ese tipo de facultades. Porque la Constitución protegía ciertas cuestiones donde el CERNAC ahora se quería meter. Vamos a entrar en el detalle, pero estoy tratando de explicarlo bien, bien simple. Y el CERNAC, con las atribuciones que tiene, que le da la Constitución, le sacó los dientes y las uñas el Tribunal Constitucional al CERNAC. Y por lo tanto, el CERNAC quedó sin dientes y uñas y quedó tal cual como estaba antes de cualquier esfuerzo de reforma. Entonces hay un esfuerzo muy claro, transformador, de reforma, que no fue posible hacerlo porque las reglas de la Constitución no lo permiten. Lo que yo decía recién, cambiar la Constitución de esta manera como la estamos haciendo requiere un quórum altísimo, que si no es por la amplia movilización social que tuvimos, habría sido imposible obtenerlo. Y así, bueno, hay decenas de ejemplos que en los últimos 30 años han habido reformas que se han frustrado o que han sido disminuidas por las reglas que contempla la Constitución. Por eso es que la Constitución es tan importante. No significa que vaya a cambiar las cosas al día siguiente, pero va a abrir la oportunidad para hacer transformaciones profundas. Oye, Nico, y en esa línea de la transformación profunda, y que de alguna forma es una luz de esperanza, ¿no? Lo que decía Manu respecto a este mito de la economía, de que si vamos camino a estas transformaciones, toda la economía se viene abajo y va a haber una profunda crisis y el país se va a inestabilizar completamente y vamos a dejar de ser la región, comillas, próspera, ¿no?, que de Latinoamérica. ¿Es real? ¿Hay algo de real ahí? Mira, yo creo que son temores bien infundados. Y esta cuestión obedece a campañas que los sectores que no quieren que nada cambie suelen hacer. Si ustedes revisan las portadas de los días antes del plebiscito y el sí y el no del 88, donde que termina con la dictadura, las portadas de los días antes decía, se viene una crisis económica, viene el marxismo, se van a comer a la guagua, va a haber una crisis económica brutal si llega la democracia. La democracia, al contrario, el país creció y creció con más fuerza, se redujo la pobreza. En la última presidencial, lo que recién decíamos, si gana el candidato X, esto se va a convertir en Chilezuela y la economía, qué sé yo, y ganó el otro candidato y parece que la publicidad debió haber sido al revés. Son campañas infundadas y pueden tener, la gente puede tener algún temor, que yo lo entiendo, porque esto no lo hemos hecho nunca, primera vez que lo vamos a hacer. Pero también muchos otros países lo han hecho y les ha resultado bien. Hay que tenerle miedo a la democracia, a la maduración de la sociedad chilena, al proceso político que vamos a comenzar a vivir. Yo creo que es parte de la campaña del terror para evitar los cambios. Acuérdense, recién este año, el 10% de la AFP. ¿Qué dijo el ministro de Economía? La economía se va a venir abajo, esto es un error, si es que se aprueba esta cosa de retirar el 10% de la AFP. ¿Qué dijo el ministro de Economía una semana después que la gente empezó a retirar la plata? Esta medida va a reimpulsar la economía, porque va a entrar plata, la gente va a sacar plata. Entonces, yo les aseguro, miren,
Ayer salió un informe del Fondo Monetario Internacional, que es una entidad internacional que analiza como la situación económica de los países en el mundo. Y no es un órgano, es un órgano más bien... No un órgano soviético... Claro, no un órgano izquierda, no, ahí no comen guagua, digamos. Gente más bien cercana a la economía neoliberal, son liberales, qué sé yo. Y ayer dijo el proceso constituyente, el Fondo Monetario Internacional, ayer dijo el proceso constituyente le va a hacer bien a Chile y puede asegurar un desarrollo mejor para ese país. O sea, hasta la gente razonable, liberal, que está más cercana a la idea de la derecha, digamos, en el mundo, no digo en este país porque la derecha cada vez es muy medieval, dicen, este proceso le va a hacer bien a este país. Está bueno ya. Porque además en este contexto que estamos, en que estamos todos enojados con todo, tampoco eso le hace bien a la economía. Pues. Si este enojo, este malestar, hay que canalizarlo de alguna forma, y este proceso es una buena forma de hacerlo. Así que cuestiones infundadas, temores, es propio a campaña del terror de la gente que no quiere que nada cambie. Oye, este es una de las cosas que yo odio de hacer este programa, es que tenemos que ir dando pase a los otros invitados, porque es como que nosotros, el programa pasado, Nicolás, tuvimos 3 horas porque era tan interesante todo que no hallábamos cómo cortar. Pero en esta ocasión, para ir un poquito más ordenado, y queremos darle el pase a los otros invitados también, pero queremos que te la jugué con una pregunta fundamental para nosotros, que va a ser un antes y un después. ¿Cómo nos va a ir mañana? ¿Cuál es el porcentaje que te tiráis? ¿Cuál es tu vaticinio? Yo estoy optimista, estoy súper optimista. Salió un debate ayer que yo tuve en televisión con un abogado que defiende el rechazo, y me vi a mí mismo demasiado optimista, pero ya me... Ya lo dije, así que me voy a mantener eso hasta mañana, que ojalá la chunte. Yo creo que va a ganar el apruebo con un 78% contra un 22% del rechazo. Yo creo que va a ganar la Convención Constitucional con un 65% contra un 35%. Creo que va a ser lo más potente el día, que van a votar más de 9 millones de personas, que eso nunca en la historia de Chile ha ocurrido, que vote tanta gente. Y que van a votar muchos jóvenes. Creo que esa va a ser la gran sorpresa de mañana. Yo creo que muchos jóvenes van a votar, yo supongo que aquí todos los que ya pueden votar, voten, que me ayuden a poder cumplir el pronóstico, porque me matriculé con eso en todos lados. Va a ser potente la jornada de mañana, muy potente. Es un pronóstico esperanzador y ojalá que se cumpla de verdad. No sé qué más quieren decir las chiquillas, no sé. Oye, pero no, ¿me alcanza el tiempo para una pregunta? ¿O no? Asume la responsabilidad. Dale, el Nico tiene que... El Nico... El invitado siguiente. Lo más chico es que te voy a contar algo. Mira, yo estudié literatura, entonces nada que ver con el derecho, pero hice la pega, me leí la Constitución. O sea, la estoy terminando todavía, pero hoy día la termino, ¿ya? Y me salta la duda de si en una nueva constitución realmente se van a poder establecer como artículos que permitan como la protección del medio ambiente. Porque pensando que en algún momento sale que en el fondo se garantiza vivir en un lugar como libre de contaminación, me pareció tan general y tan poco tan visible en nuestra realidad que como que me quedó esa súper duda, fíjate. Sí, mira, la Constitución actual establece algo que es muy básico, una protección muy básica, que está en el artículo 19, número 8, que es donde están los derechos, las garantías constitucionales. Ahí está la protección a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, como tú dices. Ahora, eso es una regulación propia de 1980, además de un sector conservador que puso la dictadura, bla, bla, bla. Pero también muy propio de la época. O sea, la conciencia de la emergencia climática, del cambio climático, del problema de la responsabilidad que tiene la humanidad en el desastre natural, es algo que la humanidad ha tomado conciencia hace muy poco.
Y por lo tanto, las constituciones han ido recogiendo eso en los últimos 20 años, 10 años. No solo las constituciones, las leyes, los tratados internacionales, un diverso instrumento jurídico. Y esto, evidentemente, hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo y va a haber que actualizarlo en la Constitución. Y la Constitución va a tener que establecer algo muy relevante, que es una obligación del Estado. Esta es otra discusión, además, porque el Estado con esta Constitución no puede hacer muchas cosas. Tenemos que cambiar la forma, el modelo de Estado, las atribuciones que tiene el Estado. Pero entre esas cosas, la Constitución tiene que establecer al Estado obligaciones a las personas, a los privados, a la empresa, obligaciones con el medio ambiente, obligaciones fundamentales, que después tú las puedes regular con más detalle en las leyes generales. Pero el Estado tiene que tener un rol mucho más activo que el que tengo hoy día, y en la Constitución tiene que haber una concepción distinta a la que tenemos hoy. Tiene que haber otra tenemos que entender de otra forma la relación entre las personas y el medio ambiente y la naturaleza. Tenemos que entender también que el desarrollo del país no puede ser a costa de los recursos naturales, y eso también tiene, la Constitución tiene que garantizar esas reglas fundamentales, que yo creo que ese debate va a ser muy interesante. ¿Cuánto se va a garantizar? Bueno, vamos a verlo. Hay constituciones que establecen los derechos de la naturaleza, protegen los derechos, no porque el ser humano, es bueno que el ser humano viva en un mundo con un medio ambiente que sea cuidado, sino porque la naturaleza tiene el derecho a no ser avasallada por el ser humano. Bueno, vamos a ver la amplitud, y eso es lo interesante, además de que tengamos una convención constitucional, porque esa discusión no está prefabricada, no está preestructurada. La vamos a conversar desde cero, y hasta dónde podemos llegar en esos compromisos. Yo creo que va a ser uno de los puntos interesantes, gruesos, modernizadores, que va a entregar la nueva constitución. Ahí está la oportunidad entonces, o sea, esta es nuestra oportunidad, ya saben todos. Así es. Y para las generaciones que vienen. Sí, totalmente. Ya, Nico, muchas gracias. Como te dije, quizás te vamos a ir molestando, porque nos gusta mucho que nos prometo vaya. Tener un mejor micrófono la próxima vez. Lo prometo. Sí, Nico. No, pero al final en el último tramo se mandamos a dormir a los fantasmas. Ah, ya, muy bien. Así muy que, bien. Eso. Oye, Nicolás, muchas gracias, de verdad. Muy agradecido por tu presencia, así que sí, mira, hay hartas, todo te dicen ahí. Hay hartas dudas de contenidos que si mañana gana el apruebo, como pensamos mucho, yo creo que vamos a tener que tener una sesión con el Nico para hablar específicamente de los contenidos y de qué significa exacto el cambio en sí. Recuerden que mañana vamos a votar solamente para decidir si queremos que exista un proyecto constitucional diferente al que tenemos. Ni siquiera es que mañana nos amarramos a que el proyecto constitucional que se haga sea el que aceptemos posteriormente a que termine de haber una convención constitucional, si es que gana esa alternativa. O sea, mañana solamente nos vamos a preguntar si es que queremos intentar un borrador constitucional nuevo. Y si incluso después no nos gusta el proceso, vamos a tener un plebiscito de salida para decir, por ejemplo, no, ahora voto en contra de este borrador. No me gustó, prefiero quedarme con el anterior. Entonces, apenas mañana nos damos la oportunidad. Esto es como cuando uno quiere empezar a salir con alguien nuevo y tiene lata y dice, pucha, no, saldré con este gallo, no saldré con este gallo. Oye, dale la oportunidad al tipo, al menos, de conocerlo. Después le pegáis la patada si no cumple con las condiciones, po. Pero al menos dale la oportunidad. Eso yo encuentro que es súper importante recalcarlo para mañana. Es que yo encuentro que es histórico, te lo juro, y yo estoy demasiado emocionada, no sé usted. Pero como que lo encuentro heavy. Ya tengo mi. Estamos listos aquí, mañana sí, tempranito, a votar. Oye, Nico, te dicen excelente servicio, un crack. Gracias. Gracias, Nico. Gracias por la invitación. Y felicitaciones de nuevo por la iniciativa. Abrazos, vale. A votar mañana. A votar mañana. Chao. Que se cumplan las proyecciones. Oye, sí, están buenas las proyecciones del Nico. Bueno, para mí me gustaron. Sí, bueno. Tan esperanzadora. Oye, hablando de economía y de que vamos a tener que destruir el Costanera Center. ¿Por qué quieres destruir el Costanera Center, Manuel? ¿Qué pasa? Es el mito, ese es el mito que existe. Ah, ya. Oye, ¿sabes qué? Perdona, es que ustedes saben que yo me cuelgo de los comentarios que ustedes dicen, po. Es que, Manuel, ¿sabes qué?
Te da material. Sí, me da material. Siento que pasamos de un odio al Costanera Center a como que se instaló el Costanera Center y ya como que forma parte icónica de Santiago. ¿No le pasa eso a la gente? Sí, Como que bueno, Costanera aquí. Center, qué feo, la Mansa Torra, el Falo Cobra, bla, 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 bla. Y ahora como que Costanera Center, hay fotos, el atardecer en el Costanera Center, el reflejo, las luces, qué lindo, foto. Bueno, aquí en Barcelona hay una estructura muy parecida al Costanera Center, que le llaman La Bala o el Balas. Edificio Gloria, no sé qué. Y también, la misma, exactamente lo mismo. Aquí le llaman de peor forma. Sí, son personas criteriosas ustedes, así que le voy a decir. Le llaman el Consolador de Barcelona. Entonces, imagínense. Entonces, pero la gente igual lo quiere, ¿verdad? Eso es lo que dice la Paulina. La otra vez en Instagram hicieron una encuesta, si sacarías. La gente lo quiere. Como que uno Oye, pero se enamora de lo feo, ¿ah? ¿Eh? sí, recordemos estos monos de Puerto Montt. ¿Alguien de aquí es de ¡Ay, Puerto qué Montt? atroz los enamorados! Los enamorados, esa estatua gigante que están como tomadas de la mano y que estuvieron inspiradas en Botero, inspiradas, pero así como una brisa de Botero. Bueno, una Y brisa, pero que bien jara. no era un aire, era una brisa, pero bueno, y que esos monos siempre fueron criticados. Yo nunca he conocido a alguien sentado frente al mar, justamente. Nunca he conocido un puertomontino o puertomontina que diga que esos monos son bonitos. Pero cuando decían que los iban a sacar, yo tengo uno de mis mejores amigos de Puerto Montt, dijo, ¿cómo los van a sacar si ya nuestra vida ha sido con esos monos feos ahí? O sea, tienen que quedarse esos monos horribles, nos representan como Puerto Bueno. Montt. Así que yo creo que sí, pues, se genera eso igual, Sí, independiente de pues. las cosas sean feas. Oye, estuve Aparte. en el verano por allá y hay que decir que le falta una pintadita porque quedó bien, bien pal gato después del 18, está todo rayado el pobre. Oye, pero está encapuchada la mona todavía, ¿no? Porque también le habían pintado una capucha. Sí, la pobrecita ha pasado por toda la Rayado condición. pintado, o sea, entero, 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 de pie a cabeza. Tiara Estefanía, ¿usted es de Puerto Montt? Hay gente de Puerto Montt que Ay, aguante no el sé, Puerto dicen, son Montt. patrimonio ya los Sí, monitos. pues. Sí, Oye, pues. ven, Sí. son peladoras, Paulina y Alejandra, Estefanía, todo mi cariño para usted, Tiara Estefanía. No pesca a estas mujeres. ¿Por qué que Son dice, le peladoras. gusta o no le gusta el monito No a ama, la dice. tiare? Lo ama, ¿viste? ¿Son lindos o no? Si uno se ¿Son encariña, lindos o no? Corazón manda. La tiare tiene que decir si son lindos o no son lindos los monitos. De la Manda un juegue. corazón, mandó un corazón, lo ama, lo No, pero adora. que se la juegue. Bonito, Son horribles, horrible, pero horrible. Son horribles, pero no lo pueden sacar, dice el diario. Excelente. Sí, esa la, ahí está, pues, ahí está respondiendo. Oye, ya Dale, avancemos, no se Manuel, vayan dale, por los Manuel. tarros. Sí, No se perdón. vayan por los tarros. Una de las cosas importantes que nos interesa, porque está, ven, si yo hablé de la economía y nos fuimos a Puerto Montt, ya. La economía es importante, pero la economía más importante, más importante, es la que aqueja al momento de decidir qué estudiar. Entonces, los alumnos, mucha gente, ahora recién nos damos cuenta, pareciera en Chile, que hay gente que llega al momento de estudiar y en definitiva no puede estudiar porque no tiene plata nomás. Bueno, hay una cosa dentro de nuestro sistema educativo que se llama el FUAS, ¿ya? O el formulario para postular a estas becas crédito. Nosotros hicimos un taller dedicado a eso, que les voy a mandar el link para los que se lo perdieron. De todas formas, está también el link en la historia de Instagram, así que ahí, pero en un momento más se los voy a mandar por el chat. Y en este taller hablamos extendidamente de cómo postular, qué cuidado había que tener, pero quedaron muchas dudas y además se incorporó la información que entregó el DEMRE, que el instituto que organiza, ¿cierto? La PSU y todas estas cosas, para la postulación a la PASE. Ya que la PASE es un programa de acceso a la educación superior para alumnos que le ha ido muy bien en el colegio, que es parecido a la beca BEA, ¿cierto? De excelencia académica. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de eso, no tan extendido, porque como les mencioné, vamos a resolver dudas generales, porque ya está el taller hecho y el que se lo perdió va a poder ingresar en el link que yo les voy a mandar en un momento dado.
Entonces, en este formulario, para postular recién a las becas y crédito y la gratuidad, ojo, que también es para la gratuidad, ustedes tienen que ingresar en el portal del Mineduc. Es súper fácil porque ustedes ponen Google FUAS DEMRE o FUAS Mineduc y le aparece inmediatamente el link. Y van a tener que ingresar al FUAS directamente, van a tener que completar sus datos personales. Y lo que muchos ponen hincapié es en el momento de llenar la plata. En definitiva, porque dependiendo de cuánto ganen sus papás, si le dan los créditos, las becas o la gratuidad. Entonces ahí me voy a detener un poquitito porque para que ustedes tengan claro, todos los ingresos que se perciban en un año, todos los ingresos familiares, ustedes van a tener que sumarlos de un año completo y dividirlo por 12, en el caso del 2019, y en el caso del 2020 van a tener que sumarlos de enero y llegar hasta septiembre y dividirlo en 9. ¿Bien? Ese monto que les va a dar final se le llama el monto per cápita, y para que ustedes se ganen la gratuidad, ese monto per cápita no debe superar los 193.104 pesos. Bien, entonces, si ustedes le dan el monto final más de 193.000 pesos per cápita, no se va a ganar la gratuidad porque hasta ahí llega el 60%. Bien, así que tenga cuidado cómo llena las cosas, use la verdad, porque aquí no le vamos a enseñar a mentir, pero use la verdad a lo que más le convenga a usted. Si sus papás están separados, de hecho, usted no lo ingrese dentro de la familia porque le va a subir el per cápita, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, use la verdad, los hechos, pero a lo que le convenga su realidad. Para las otras becas, por ejemplo, becas Bicentenario, becas Nuevo Milenio, por ejemplo, la beca Juan Gómez Milla, es hasta el 70% más pobre. Y eso incluye hasta un monto que es 250.663 pesos. Pero igual que el Pancho Saavedra que no sabía leer los montos. Eso es para ganarse la beca. Y para postular al PASE, ¿qué es lo que el PASE? A estos alumnos que van en liceos o municipales o subvencionados, que se llamaban antiguamente, y además que están dentro del 15% mejor de su generación, pueden postular a la PASE, y estos alumnos pueden llegar hasta el 80% más pobre, entre comillas, y tendrían que ganar 352.743 pesos. ¿Ya? Esas eran las dudas que me habían llegado, harto. Entonces creo que ya con esto lo solucionamos, a no ser que alguien quiera escribir dudas. Yo tengo una duda. Sí. ¿Sabes qué? ¿Tú sabes si existe alguna página que una o que te arroje todas como las becas y link de dónde acceder a las becas? ¿O tienes que ir una por una? No, porque es tan bacán el sistema ahora que con el FUAS tú postulás a todo al tiro. Ah, qué bueno. Y tenéis el FUAS y no tenéis que postular a la gratuidad, no tenéis que postular a cada beca, sino que tú postuláis. Y después teniendo. Hay una vez y ahí. Claro, y teniendo los puntajes de la prueba de transición, te va a decir al final, oye, te ganaste por el momento, porque son preselecciones, por el momento te ganaste la gratuidad, beca Bicentenario, o te va a decir, te ganaste la gratuidad y todo el resto. Anulado porque te ganaste la mejor. Claro. ¿Sí? Está muy bueno. ¿Se pueden sumar la beca o es no. una? Por eso te digo, si te ganáis todas, tenéis que elegir la mejor. La mejor. Y no es que elegir, porque en verdad te la va a dar el sistema. Claro. ¿Ya? También ojo, porque si usted quiere postular a la beca vocación de profesor o a la beca reparación, no voy a hablar específicamente de las becas, pero en la beca reparación y beca vocación de profesor, usted tiene que llenar el FUAS, el mismo que hemos estado hablando, pero además, estas dos becas tienen un formulario especial. ¿Bien? Tienen un formulario especial que ahí mismo los redirige. Son las únicas dos becas que usted tiene que llenar un formulario especial, además del FUAS. Se ingresa el sueldo, sí, el sueldo líquido. ¿Ya? El sueldo líquido tiene que ingresar. Y dicen, ¿cómo sé si mi colegio está inscrito al PASE? Ah,
Sí, también el colegio tiene que estar inscrito para que usted pueda postular a la PASE y tiene que preguntar directamente en su colegio, en administración o en gestión o en dirección, si es que está inscrito su colegio a PASE. Es importante eso, ¿ya? Es importante. El año pasado dice, no me apareció la pila, ¿sí? La pila será, siendo que estuve dentro del rango más vulnerable, según mi ficha de protección social tuve que entrar a estudiar con CAE. Me salí por el estallido social, me gustaría que este año me saliera... La pila. Bueno, supongo que será la beca o la gratuidad, no sé. Si no cumplía el rango para estar ahí, en definitiva es porque su ficha de protección social demuestra otra cosa y que usted está poniendo otro dato distinto a su ficha de protección social. ¿Bien? Oye, qué buena pregunta es la que hacen ahí, porque ahora en pandemia... ¿Qué pasa si mi mamá está con contrato, pero desde marzo está recibiendo su seguro de cesantía? Seguramente le aplicaron la suspensión laboral. Ah, qué buena pregunta. ¿Qué pasa? Bueno, todo lo que es seguro, la AFP, el 10% de la AFP, no entra dentro de los ingresos a contabilizar en las becas. Pero en este caso, Manu, es el seguro porque le suspendieron laboralmente. Sí. Es que ahí va a ser la excepción. Eso es lo general. Pero como su mamá sigue con contrato, no está cesante, no está en la figura legal de cesantía, no me voy a tirar con los tarros porque no estoy seguro, pero es probable que usted tenga que sumar eso. Lo voy a averiguar bien para darle una respuesta certera y escriba en el Instagram. ¿Ya? Y yo le voy a responder eso cuando lo tenga claro. O sea, yo creo que lo correcto sería que ella pusiera lo que la mamá está ganando en la actualidad, po. Sí, po. Porque claro, puede tener un contrato, pero si sigue suspendida y eso es lo que gana en la actualidad, ¿eso verdaderamente el ingreso que está teniendo su familia? Claro, ¿está mintiendo? Sí, con el seguro, exactamente. ¿Qué pasa si tengo, dice, gratuidad este año y al final decido no tomarlo? ¿El otro año puede volver a acceder y ganarme la gratuidad o solo una vez? A ver, quiero entender otra. Dice, tengo una duda. ¿Qué pasa si tengo gratuidad este año y al final decido no tomarlo? ¿El otro año puede? Ah, lo que pasa es que si usted se gana la gratuidad, usted tiene que, no necesariamente porque se la adjudicó, usted ya la tiene, sino que tiene que matricularse en la universidad para hacer efectiva la gratuidad. Si usted se matricula y hace efectiva la gratuidad, bueno, ya empieza a contabilizar los 5 años que le van a pagar. Y en el caso que no, usted no use ese año para financiarse, le van a quedar 4 años para financiarse con el resto de la gratuidad. ¿Ya? No sé si habré explicado bien. ¿A qué beca pueden postular los estudiantes extranjeros? Si usted tiene residencia, puede postular a todas las becas que corresponden. Y en el caso que no tenga la residencia, hay una beca que se llama Beca Juan Gómez Millas para extranjeros, ¿ya? Que también tiene que completar el FUAS. Hola, tengo 22 y me mantengo solo. ¿Qué tengo que poner en los datos? Aquí no es lo que yo tengo que poner de acuerdo a mi situación que vaya cambiando, sino que usted tiene que poner lo que aparece en su ficha de protección social. Si usted en el último mes le cambió su situación, por ejemplo, se fue de la casa porque peleó con el gato, no sé, se comió la comida de su mamá que está en el refrigerador, se fue de la casa, usted no puede poner que ahora vive solo y se mantiene solo. Entonces usted tiene que poner, en definitiva, cómo vive de acuerdo a su ficha de protección social, porque eso es lo que va a validar el ministerio a través del FUAS. ¿Bien? Oye, ¿y si alguien no tiene ficha de protección social? ¿Qué dice? Ah, perdón, Ale, ¿qué cosa? ¿Qué pasa si alguien no tiene ficha de protección social? Tiene que le va a aparecer en la preselección, le va a aparecer que tiene que llevar todos los papeles que justifican lo que usted puso en el formulario. Perfecto. Así que hay que tener cuidado con lo que uno pone, o porque de repente si no coincide lo que aparece en el sistema. ¿A qué me refiero con el sistema? La ficha de protección social, el servicio de impuesto interno, etcétera. No coincide con los datos que usted puso en el FUAS, le va a aparecer al final que hay errores, inconsistencia, y esa inconsistencia usted va a tener que demostrarla.
Oye, ¿y el PUAS es solo para alumnos de primer año? No, eso es lo bueno, que si tú, por ejemplo, tenés 50 años y se te ocurrió estudiar ahora, podés postular al FUAS. ¿Y si tú ya entraste? Eso. Si tú ya entraste y estás en un segundo o tercer año, puedes postular, pero son otras las fechas y otro formulario. No es el mismo, bueno, es básicamente el mismo, pero me refiero, es otro link. ¿Ya? Se llama para alumnos de segundo año o renovantes, y el de primer año es exclusivamente el que estamos hablando ahora. Claro. ¿Ya? ¿Y los 50 años fue gratuito o fue por la arruga? Por la arruga, yo creo. Sí. Así que eso, parece que no hay más dudas. Esas eran todas las dudas. Oye, sí, qué clarificador te pasaste. Sí, ¿qué pasó? Ah, tengo que mandarle el link. El año de matrícula es 2021, dice. Sí, pues el año de matrícula es 2021. Así que vamos a mandárselo ahora mismo. Oye, dicen, si yo vivo con la pensión de mi abuela, en la parte en que debo poner mis ingresos, ¿debería llenar todo con cero? Espérame, es que yo soy de las personas que hago una sola cosa a la vez. Serían como las últimas preguntas, Manuel, sobre el sí. FUAS. Oye, qué bueno que sí que haya un sistema único de ingreso. Oye, yo cuando estudié tenía que postular a todas las cosas y al final solamente saqué el crédito con aval que tengo que pagar hasta el año 2035. ¿En serio? Sí, pagaré mi carrera hasta el 2033. Aquí está el link. Ah, pero se lo mandé privado a Lale. Ya, de nuevo. Te ayudo. Ahí lo voy a copiar. No, ahí justo lo mandé. Llegó nuestro Llegó nuestro invitado. Estamos justo. Oye, que estamos crono. Puntualísimo nuestro invitado. Puntualidad inglesa. Sí. Ya. Ordenémonos. Tuvimos a Nicolás Facuse, ¿cierto? Sí, comportémonos. Clarificó, ¿cierto? Pero se metió ahí Guzmán, se metió Pinochet, le movieron los micrófonos para que lo censuraron, para que no dijese la verdad, pero igual logró transmitirnos lo que correspondía. Sí, salimos airiosos. Sí. Y ahora tenemos un personaje fundamental para la historia, que va a quedar para la historia. Ustedes en este momento están en la historia misma. Yo creo que eso. Bueno, Ale, tú, te toca a ti. ¿A mí me toca? A ti te toca. Oye, sí, queremos agradecer que esté con nosotros Marco Enríquez Ominami, Marco Enríquez, que, si no me equivoco, y él me podrá desmentir, chileno-francés, tiene doble nacionalidad, famosos padres, una gran madre, su padre biológico, Miguel Enríquez, un gran luchador chileno que fue asesinado en la dictadura, y un padre que hizo de papapa, un padre no biológico pero que lo crió, Carlos Ominami, por eso él lleva ambos apellidos en honor a los dos. Si no me equivoco, también filósofo y cineasta, diputado de la República, candidato presidencial, y este dato me parece fundamental, marido esposo de nuestra querida Karen Silvia Dockenbailer, con quien tienen una linda familia. Así que si ahora él puede desmutearse, podrá decir si lo que he dicho es cierto o no. Lo confirmo todo. Todo impecable. Hola, buenas tardes a todas y a todos, y gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Hola, Marco. Bienvenido. Bueno, te perdiste un poquitito la presentación de preparación ética, pero te hago un resumen para que lo conozcas. Somos un preuniversitario gratuito online, pero somos más que eso, por eso tenemos como un gran eslogan que dice que lo accesorio somos un preuniversitario gratuito online, pero lo fundamental somos conocimiento, conciencia y reflexión. Donde se conectan a la semana entre 3.000 y 3.500 alumnos
porque tenemos taller de lengua de señas, tenemos un curso anual, intensivo y esencial. Y bueno, dentro de todas las cosas que hacemos para, bueno, ya el conocimiento del preuniversitario propiamente tal, pero la reflexión y la conciencia la hacemos a través de estos talleres, de la radio, y donde tenemos invitados como tú, que remueven conciencia, que remueven reflexiones, que nos hacen pensar, que nos generan un poquitito mayores desafíos para pensar. Así que eso, muchas gracias. Yo soy Manuel, uno de los profesores de Preparación Ética, así que muchas, muchas gracias. De verdad, un honor tenerte aquí en Preparación Ética. Gracias a ti, Manuel. Aquí a la orden. Ahí. Ale, mutea. Estaba mutea, perdona. Sí. Empecemos a disparar. Empecemos a disparar. Ya, pues empecemos a disparar el tiro nomás. Oye, nosotros estuvimos hablando en el primer bloque sobre mañana y un evento histórico, y le preguntamos a Nicolás Facuse sobre por qué es un evento histórico el que vivimos mañana, y él nos hizo ahí una relación de hechos desde 1833 hasta la actualidad, cuando se han hecho 5 intentos constitucionales. Entonces, ciertamente, que nos pregunten a los y las chilenas mañana si es que queremos realizar una nueva constitución, es ya histórico. Pero a mí me gustaría saber, Marco, si tú, ¿cuál es tu esperanza o qué piensas que puede venir de este proceso constitucional, asumiendo que mañana tendría que ganar el apruebo? La constitución nos constituye, suena lógico, obvio. La constitución es un texto en que uno fija, como todos sabemos, todas sabemos, las reglas básicas en un momento de legitimidad suprema. No hay más arriba, no hay un texto más arriba, no hay nada. Nada supera una constitución. Alejandra, tú no eres argentina, ni yo tampoco, porque no solamente porque no naciste allá, o etcétera, sino porque te rige una regla. Y una de ellas es que tú debes elegir un presidente, y que vives en Chile, y que las regiones son de tal o cual manera. Eso está en la constitución. Y eso no se vota todos los días, ¿no? Uno no hace un plebiscito si deben maltratarse a los niños o no. No se plebiscita, la dignidad no se plebiscita, pero se deja escrita en alguna parte. Las constituciones son como el cemento de una sociedad. No quiere decir, por decir, me estoy metiendo en un bosque desconocido, pero voy a intentarlo, no quiere decir que ese cemento no te queme los pies, puede ser un cemento desagradable, pero si no hay cemento, ya sabes lo que pasa. Hay problemas higiénicos, etc. Entonces, para meterme en esta analogía peligrosa, para improvisar, porque he hablado tanto de esto, busco imágenes nuevas, a ver si me convenzo a mí mismo. Pero es una oportunidad para ir más rápido y más lejos. Lo que yo sí sé es que si no hay una nueva constitución, la actual constitución tiene demasiados silencios, y te voy a dar algunos. El derecho al trabajo, el derecho a los niños y niñas y adolescentes, el derecho al agua, el derecho a la educación. Son demasiadas las cosas que no dice. Y después hay cosas que dice que hacen que este cemento sea doloroso. Está mal hecho el pavimento. Porque dice que en realidad el Estado es subordinado al mercado. Y ocupa un concepto, o sea, más bien se describe con un concepto que se llama el Estado, Manuel, subsidiario. Subsidia al mercado. ¿Qué significa en simple? Una idea que suena linda, pero es completamente falsa. Dice, no, mira, si Alejandra, Paulina y Manuel, buenas personas, se organizan solas porque son buenas personas, no son como el Estado oscuro, el ogro filantrópico, como decía Octavio Paz, el premio Nobel mexicano. No, ellas y él son espectaculares. Buenas, tienen solo buenas intenciones. Ellas tienen la prioridad, ustedes tienen, Paulina, Alejandra y Manuel, la prioridad para ofrecer educación. Porque la Constitución dice que el Estado de Chile deberá garantizar primero que las personas organizadas resuelvan los problemas. ¿De acuerdo? Artículo primero. Tú dices, bueno, qué bueno que en Chile son modernos, la gente se organiza, y ups, resultado. Colegios particulares subvencionados católicos que le preguntaban a los apoderados si sus matrimonios eran estables, para ver si elegían o no al niño. Aplauso. Lindo interrogatorio. Hola Alejandra, hola Pedrito, ¿están casados? ¿Están casados? Primera pregunta. Uy, mira, nos amamos, tenemos un hijo, pero no. ¡Ay! ¿Sabes qué? Busqué ese otro colegio. Alejandra, que es un poco rebelde, le dice al director del colegio, espérate,
¿Usted recibe subsidio público, subvención? Sí, pero tengo un proyecto libertario, educativo. Yo elijo. No, pero espérese. ¿Qué tiene que ver que Pedrito sea hijo de un matrimonio, de un no matrimonio, de una pareja separada, de una madre soltera? ¿Qué importa? Porque ante el conocimiento uno asume que somos todos iguales. Entonces ahí tienes, ahí concretamente, un ejemplo. Y por último, un argumento más sexy. Hay que ser muy cretino para no ir a votar, hay que ser muy pelotudo, porque son 210 años que nunca se ha votado. O sea, hay que ser muy huevón para no ir a votar. Pero muy re huevón, porque hace 210 años que no te invitan a votar nunca, Javier. Nunca te han pedido tu opinión para esto. Y tenías razón algunos de ustedes si encontraban que yo como candidato, o Piñera, o quien sea, mira, no me gusta tal cosa, no me gusta lo que él dice, no me gusta lo que él piensa, no me gusta lo que él hizo, no me gusta, no me tengo idea. Toda la razón. Ahora, el problema es que mañana no vas a votar por una persona, vas a votar por una idea. Entonces, como que no hay derecho para no ir a votar. Y por último, el argumento sería, sí, pero oye, Marco, está bien que sea provocador, pero hay un virus. Bueno, alguno de ustedes fue a la feria esta semana, fue al supermercado, ¿no? Alguno hizo un trámite, pidió un permiso si hay cuarentena. Es mucho más peligroso ir a comprar que ir a votar. Entonces, yo no veo por dónde lo de mañana no es pura ganancia. No veo por dónde. No veo. Y por último, el argumento más de coyuntura. Yo supongo aquí a todos nos carga la violencia. Bueno, con el plebiscito hay una energía mañana. Todos estamos con la energía puesta ahí. De hecho, ustedes se reúnen, entiendo, regularmente, y hoy están hablando de esto. Prueba es que la política entró por fin a sus casas. Aunque no lo quisieran, no se dieran cuenta. Hoy está dentro de sus casas. Esta noche la política duerme con ustedes, porque mañana va a haber un cambio histórico. Un cambio, esto sí que la palabra histórica está usada como corresponde. Histórico. Único. Inédito. Y ese momento es maravilloso. Y depende de que, algo obvio, me da vergüenza repetirlo. Un lápiz, un papel, etc. Así que, a votar. Oye, Marco, perdona, ¿puedo hacer una pregunta? Aprovechándome de las palabras que menciona, de lo histórico que es, ¿cierto? Y del cambio que produce. Pensaba yo, ¿hasta qué punto toda esta gente que debiese volcarse a votar, ¿no? Para generar un cambio en la historia, debiésemos en el futuro reinstalar la discusión educativa sobre la asignatura de educación cívica? ¿Debiésemos reinstalarlo como en algún... Yo me acuerdo que yo tuve, ¿eh? Pero creo que entiendo que con los años fue eliminada esa asignatura y quedó como un optativo en algún colegio electivo, pero no como un ramo troncal, para instalar aún más estas discusiones políticas en las casas también. Así es. Platón, un filósofo, decía que no defiende la política, defiende lo peor de la política. Bolsonaro y Trump son hijos justamente de la falta de educación cívica. Son legítimos, ¿eh? Yo no estoy criticando la legitimidad de la elección, pero la educación cívica es básicamente no ser un idiota. Ustedes saben lo que es la diferencia entre ser idiota e imbécil, es interesante, ¿eh? Etimológicamente. Idiota es el que no le gusta la política. Eso significa, idiota significa el que no le gusta el debate público. Eso es un idiota. Cuando quieran insultar a alguien, dile idiota, pero hay que ser preciso. Imbécil es que no tiene simbáculo, el que no tiene equilibrio. ¿Se entiende? Sí. Por tanto, si con el tiempo el uso de idiota uno lo usa peyorativamente para muchos tontos o tontas, el origen es que no ama el debate público. O sea, la educación pública es como, aunque es aburridísima para los adolescentes, yo lo entiendo perfectamente porque no lo palpan, no les hace sentido. Es como lo que me pasó a mí, por lo demás, en algún momento hablaban de la jubilación, me parecía como para la guerra a la galaxia, para otro momento. Y dice, ¿yo cuándo me voy a jubilar? Bueno, ya tengo 47 años y más de una vez, con un poco de humildad, miré y dije, ¿cuánto será mi jubilación? Y ustedes no lo están viendo, yo entiendo, porque les quedan 4 días por delante. Solo voy a decir un lugar común y me da mucha vergüenza, porque hoy día estoy medio cansado, entonces estoy más, no idiota, porque yo amo la política, más tonto. Podría yo decirles también que me parece que tenemos que encontrarnos en un espacio público para poder vivir juntos, porque se trata de vivir juntos, y no soy ermitaño, no soy anarquista. El hecho de que ustedes estén aquí es que no son ermitaños, no son anarquistas, están juntos. Estamos juntas, todas, aquí estamos discutiendo, estamos viéndonos. Esa es la educación cívica, es hacer entender
que hay problemas públicos, por ejemplo. Yo estoy viendo aquí, muchos de ustedes, los que no están en sus pies, están mirando la calle. Hay una calle que es muy importante. De hecho, el confinamiento, ¿por qué fue tan molesto? Porque nos impidieron la libertad de movimiento. ¿Hacia dónde? Hacia lo público. Eso público se construye entre todos y todas. Esa calle, ese pavimento, esa luminaria, donde no lo hay, por lo demás. Es puro debate público. Entonces, el no votar es tan obvio lo que voy a decir, lo han escuchado tantas veces, pero es impresentable, ¿no? Es impresentable. Y es cierto, eso sí que se devaluó el voto, porque ha pasado tanta corrupción, porque es frustrante, es cierto. Ahora, muchísimo peor es no votar y que tengamos un Bolsonaro en Chile. Mucho peor es, un racista, un fascista. Porque otros van a votar, se lo divirtió cuando dice yo no voto, decirle, sí, ¿quién te garantiza a ti que el que piensa distinto a ti no va a votar? No es que tú te neteas, no es que tú no votes y dices, ah, no importa. Yo pienso X, soy de este color, pero yo no voto. Ah, porque de todas maneras hay un idiota, igual a mí, que no va a ir a votar. No, son dos idiotas juntos que perdieron el voto. Entonces es como sin sentido la idea de no ir a votar. Es como, pero son derechos, yo estoy a favor, tú sabes, del voto voluntario, Paulina. Es un debate de otro nivel filosófico y otra... Lo puedo perder ese debate. Lo pierdo en general, siempre pierdo esa batalla. Porque los argumentos a favor del voto obligatorio en América Latina y el Caribe, el continente más desigual, con mucha pobreza, tiene mucha fuerza el voto obligatorio. Yo pierdo ese debate siempre, pero tengo tendencia a ser testarudo y sigo creyendo que el voto es un deber y no una obligación. Por eso, el que no quiera votar está en su derecho. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con meterlo preso, no estoy de acuerdo con aplicarle multa, no estoy de acuerdo con forzarlo. No sé si se entiende la idea, pero no es tu pregunta, es otro debate. Pero sí sería un debate del ramo de educación cívica, si el voto debe ser un deber o una obligación. Todos sabemos que no es lo mismo el deber que la obligación. Debe ser un cambio histórico también que se instale hoy día, el hecho de que se reintegre en el ramo de educación cívica. Por eso digo nomás, a partir de lo que dicen también. Sí, Manuel, no te interrumpo, perdona. No, está bien, sí, de eso se trata. No, lo que pasa es que hoy día le hicieron una entrevista, hoy día, querido alumno, ahí la mayoría son alumnos, ¿eh? Así que querido alumno, anote por ahí que voy a hacer la pregunta interesante del día. Así que, me preparé. Igual me voy a equivocar, ustedes saben que me voy a equivocar. Igual. Dice, hicieron una entrevista en el diario El País a Yuval Noah Hariri, que es uno de los pensadores ya más importantes que tiene la cultura occidental israelita, ¿cierto? Dice, y en una de las preguntas dice, todos necesitamos un buen sistema sanitario y hay que pagar por ello. Espero que la COVID extinga de una vez el modelo de pensamiento que apuesta por la privatización. Nadie puede pensar en serio en dejar libre al libre mercado la gestión de la salud pública. Yo ahora estoy viviendo en Barcelona y ayer nos juntamos con una amiga chilena que acababan de llegar, porque ya estaban haciendo el doctorado aquí, acababan de llegar aquí a Barcelona y fue a un consultorio en Ñuñoa para pedir hora para una vacuna contra la influenza y le pidieron papeles y justo pudo viajar de nuevo a Barcelona. Y dijo, bueno, voy a ir a pedir hora a la sanidad aquí de Cataluña. Y en esta sanidad de Cataluña, ella llevaba los mismos papeles, con el mismo temor a que le dieran papeles. Entonces llevaba con su carpetita roja, buena chilena, ¿cierto? Todo bien ordenadito. todo listo. Claro, todo listo. Hasta el certificado de nacimiento. Exacto, le dijeron, bueno, ¿cuál es su nombre? Dígame su NIE o pasaporte. Y bueno, tiene hora para, no sé, la próxima semana. Y ella le dijo, pero ¿y todos los papeles? Venga, que la salud aquí es universal, le dijeron. Entonces, y ahí tú te das cuenta qué heavy, qué cuático es cómo nuestro sistema está todo privatizado, todo, y lo que no es privatizado está todo burocratizado al punto que al final tenés que hacer una fila para ponerte una inyección y es una fila en verdad y eso se extrapola incluso hasta la muerte, donde tú tenés que hacer una fila en la posta central para que te atienda una cama, ¿cachai? Entonces, bueno, ¿a qué voy con esta larga y extensa pregunta que preparé, querido alumno? Acuérdense. ¿A qué voy con esto? ¿Una nueva constitución puede cambiar esta situación? O sea, ¿puede llegar a cambiarla? ¿En verdad vamos a ver un resultado así de bueno, como un estado social de bienestar como hay en Europa? Gracias, Manuel. Es una súper pregunta. A ver,
El texto constitucional se puede transformar en un, como dice peyorativamente un amigo mío, un árbol de Pascua. Entonces tú pones derecho a los animales, derecho a la felicidad, ta, ta. Yo estoy a favor de eso. No tengo problema con eso. Ahora, es muy buena tu pregunta porque el desafío va a ser que eso sea cobrable. No sé, todavía no encuentro, ¿sabes? Después de tanta entrevista, y llevo 14 años peleando por este día de la Asamblea Constituyente, todavía no encuentro cobrable, auditable, imputable. ¿Cómo haces efectivo lo que tú dices? Pues yo pongo, por ejemplo, en la Constitución dejo inscrito en piedra, lo tallo y digo la salud como un derecho, ¿de acuerdo? Bueno. Recuerda tú que la Constitución de hoy, y esto es muy interesante para estos estudiantes que están acá, la Constitución juega porque dice el Estado debe garantizar el acceso a la educación. ¿Cuál es la diferencia entre decir acceso y derecho primero? ¿Alguien la tiene por acá? ¿Alguien quiere participar de la discusión? Acceso y derecho, ¿cuál es la diferencia? Escriban, acceso escriban en el chat. Sí, o alguien quiera. Es que nosotros somos, Marco, somos súper talibanes. los alumnos solamente pueden escribir. No, porque si no sería terrible que todos hablaran. Perdón, pero me había dicho Alejandra, así que estoy cometiendo un error. El acceso no asegura la calidad, dice Valentina. El acceso no asegura la calidad. Más o menos, bien, pero a ver. Acceso significa, yo el Estado... Te digo a ti, por ejemplo, Manuel, usuario, vienes enfermo, te ofrezco una alternativa. Tienes Fonasa, ISAPRE, Pedrito, Juanito, Coca-Cola, atiende donde tú quieras. Eso se llama acceso. Te garantizo el acceso. Es algo como los toreros. Te dejo pasar, te digo, acceso, pase. Derecho, es que tú tienes el derecho de cobrarme a mí el Estado que te atienda, que es otra cosa. Tengo el deber de darte la salud. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Acceso, te ofrezco la alternativa. Tome. Entonces en la educación lo mismo, hay acceso a la educación, universidades públicas y privadas. Y por eso las universidades públicas en Chile tienen derecho a cobrar, lo que es un sinsentido. La universidad pública, ¿para qué tienes universidades públicas? Son igual a los Andes que la Chile, cobran. Lo mismo. Porque la Constitución dice, no, y ahí viene lo que les dije al principio, porque la los Andes tiene el mismo derecho que la Chile, porque la los Andes está hecha por ciudadanos, buenas personas, con buenas intenciones, y tienen derecho a ofrecer educación, pues Marco. Sí, el problema es que la gente de los Andes tiene un proyecto valórico, pues, y enseña cierto tipo de materias con cierto tipo de profesores. Claro. En medicina es importante los valores. Si tú eres católico y tú no crees, te invento en el aborto, en la eutanasia, bueno, pero la salud tiene también ese campo, ¿o no? Es una alternativa. No, dicen, no, yo soy tan buena persona, soy hipercatólico y no te atiendo. Ah, pero un momento, usted es un hospital. Sí, pero soy privado. Bueno, pues usted recibe plata pública, pues. Ah, pero soy privado. Entonces, respondí la mitad de la pregunta. La otra mitad es cómo se cobra ese derecho, Marlo, que tú estás preguntando. Y aquí viene una cosa media latera, pero muy importante. El capítulo tercero de la Constitución, que se refiere al poder, a cómo es Chile. A ver, por ejemplo, no sé si se han preguntado los que están acá, las que están acá, ¿por qué Chile tiene presidente y no tiene primer ministro? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, casi toda Europa no tiene solo un presidente, tiene un primer ministro. ¿Por qué? ¿O por qué Estados Unidos, o Argentina, o México, o Brasil, tiene un presidente y tiene un vicepresidente? ¿Por qué Chile no tiene vicepresidente? ¿O por qué todos esos países tienen un presidente, pero tienen un contrapeso, porque tiene el presidente regional, en España, en Francia, el gobernador argentino? Vean la televisión norteamericana ahora, están los gobernadores opinando. Sí. Y los gobernadores son autónomos. O sea, puedes tener un presidente de derecha y un gobernador de izquierda. Y se entiende, se tienen que entender juntos. Dice Natalia, somos un país muy presidencialista. Muy bien, Natalia, ese es el punto. Entonces, ¿cómo cobramos el derecho que Manuel está diciendo? ¿Cómo cobramos? La pregunta es, ¿cómo conectamos? Bueno, como la Constitución habla de acceso y no de derecho, tú no puedes tumbar, castigar, sacar a una autoridad pública porque está cumpliendo con la Constitución. ¿Qué te dice un ministro de salud, Manuel, a tu amiga? ¿Qué les dice? Epa, yo les garantizo el acceso. Si ahí tienen la clínica Las Condes, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, elige tú, pues tienes un mall para elegir. Yo soy un superministro. ¿Cómo? Pues si tengo este invento, déjame exagerar, déjame ser un poco extremo. A ti te da cáncer, a nadie, a un amigo nuestro le da cáncer en Arica. ¿Tiene acceso? ¿Qué responde el ministro? Claro, tenemos un centro oncológico en Santiago. ¿Cuál es el problema? Es que, mire, yo vivo en Arica, gano 250 mil pesos al mes y mi señora, te invento, le duele la columna y tengo un hijo con cáncer.
Ah, pues yo le garantizo el acceso. Es cosa que usted toma un avioncito, se va a un hotel, se arruine su vida ahí adentro, se destruye el matrimonio, se destruye la familia, y haga fila de espera de 4 años y le vamos a atender. ¿Cuál es el problema? Pues si el acceso está, pues. Ay, puta, qué histérica usted. Calma. Ahí está. Hay un centro oncológico. Muy, salió loco el tipo, se enojó. No, está el acceso. Otra cosa, es un derecho. Entonces el Estado tendrá el deber, como deber si tienes el derecho. Le das el deber del Estado de atender eso. Entonces, si un ministro le responde a esa pareja, va, ahí está la alternativa, si no te gusta. Y si no te gusta, te va. Ese tanito. Los gringos dijeron que este era el mejor sistema de salud. Y de ahí claro. Se coloca Mañales. Así porque es. Porque tenía acceso completo. Porque hay acceso. Ahora, yo no creo ser tan duro, porque efectivamente Chile hizo cosas bien. Así que esta es la parte más difícil de la conversación. Es muy difícil esta conversación, porque si lo hacemos así con calma y fraternidad, yo no estoy diciendo que todo esté mal, estoy diciendo que tenemos una chance y que Chile tiene un poquito más de dinero, no tiene mucho más, pero tiene para hacer un poco más. En algunas cosas prioritarias, yo digo 5. Salud, educación, vivienda, jubilación, transporte. Me faltó muchas cosas. Sí. Cultura. Me pueden destruir, cualquiera entra al debate conmigo. ¡Ay, Marco, olvidaste! Si no, si yo sé que olvidé siempre, hay 5 que consideran que hacen la vida digna. A ver, veamos juntos. Un techo. A dormir. Sentirse más o menos bien para poder moverse. Acceso al conocimiento, que es lo que somos en esta reunión, ¿no? Somos lo que somos por lo que aprendimos. Dormir tranquilo, que cuando sea viejo no voy a estar en la calle mendigando. ¿Sí o no? Y el derecho a moverme en plazos razonables dentro de una ciudad. Transporte. Ya ven usted cuando hay paro de camioneros, cómo se para el país, ¿no? Así es. Entonces, o cuando no funciona el metro durante meses. No funciona el metro. Bueno, 5 cosas. 5. Oye, no soy, te juro que no estoy pensando en inteligencia artificial, no estoy hablando nada de eso. Ciencia y tecnología, dije 5. 5, lo pido 5. Que estén en la Constitución y que sean cobrables, Manuel. ¿Cómo se cobran? Con otro sistema político. Que yo tengo entonces el que el ministro que no me da el derecho, lo echo. Pero en Chile no le puedo echar a nadie, porque el sistema está hecho, como dijo Natalia, es una monarquía electiva, es un rey el presidente. No lo puedes echar al presidente. Entonces lo normal es que caigan los gobiernos, no los presidentes. Por eso existe el semipresidencialismo. El primer ministro le cortamos la cabeza todos los días. Cada vez que no cumpla, se va el gobierno. Sigue el presidente, el que sacó los votos del presidente. 4 años. Continuidad, responsabilidad. Pero el gobierno todo para afuera. A ver, ¿cómo es posible? No quiero entrar en polémica con ustedes, pero voy a usar un ejemplo más antiguo para no meterme con el actual gobierno. Hablemos del Transantiago. Es bien antiguo, así que se va a doler menos. El 2006, 10 ministros se reúnen y dicen, uy, se nos ocurrió que era una idea de Lagos, pero con Bachelet lo implementó. Y dicen, tengo una super idea, ¿cuál? Mira, las micros son un desastre. Vamos a hacer una super micro, las vamos a traer. No sé si son todos de Santiago, pero los que son de Santiago me acompañan. Unas micros nuevas, que son como unas cuncunes, son como tú, son espectaculares, mira qué bueno, genial. Ya, los 10 ministros, 10. Ya, oye, son 13.000 micros, todas para afuera, y traigamos 5.000, pero con 5.000 va a ser mucho más moderno. Entonces, en un solo día se fueron 8.000 micros para afuera, ¿de acuerdo? Raro que una ciudad de 8 millones de habitantes, 7 millones, en vez de 13.000, de un día para otro eran 5.000. Ah, bueno. Ah, que Manuel es medio tonto y Marco también, nosotros somos expertos. Con 5.000, ah, mira qué bueno. Salen las micros y no podían pasar por los túneles. Ay, no doblaban. Alguna no les daba el ángulo, me acuerdo. Ah, no, y después en realidad no cachamos que eran más altas que el piso, que el cemento. O sea, las señoras de edad o los señores no podían subirse porque las veredas no son iguales. Uh-huh. Uy, qué tontos somos. Bueno, te voy a contar el costo de ese chiste. 10.000 millones de dólares. El error. 10.000 millones de dólares. Gente que se demoraba 1 hora en llegar a su pega, 2 horas diarias. De ida y de vuelta, 4 horas. Ese gabinete, esos 10 ministros, yo lo habría echado, ¿no? Oye, los 10 jóvenes no fueron capaces de llamar al alcalde Recoleta, ¿no? No se les pasó en 5 años de estudio, ninguno de los 10 incompetentes, ¿no? ¿Conocían Santiago? Sí, no, pues yo conozco la dehesa, ahí la micro pasa a la raja, ¿no? No es lógico, por la costanera pasa. Pues. Pero por la calle Bandera está al lado de la Moneda, el paso a nivel de Bandera. Sí. Pero alguien probó, no, porque eso lo ven los expertos, ¿y quién lo hacía? Bueno, yo habría tumbado al gobierno para cobrar el derecho. Le habría cumbiado todo. Yo lo que habría hecho en un sistema político normal, se cae todo el gobierno para afuera, todos. Los 23 ministros, 10 se equivocaron, todos para afuera, por inútiles. Sigue la presidenta Bachelet. ¿Por qué la presidenta Bachelet no hizo eso?
Preguntémosle a ella. ¿Pero por qué no pedimos la renuncia a la Michelle? Porque no era justo, porque ella era la presidenta. El gobierno es distinto a ser jefe de Estado. Y en Chile es lo mismo. Jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de coalición. Lo prudente para mí es tener un jefe de Estado, hombre o mujer, y un primer ministro, jefe de gobierno, hombre o mujer, que ve la educación, la seguridad ciudadana. Si me permite una licencia. Si tienes cientos de jóvenes mutilados por carabineros, gente que se quedó ciega en las protestas, alguien tiene que asumir la responsabilidad, ¿no? Alguien. Alguien. Yo tengo dos hijas. Si a mí un carabinero le disparan así, acá, en la frente a mi hija, porque está protestando, aunque le haya tirado una piedra, y la dejan ciega de por día, no sé cuánto te aguanto. Bueno, nada, pasa nada. No pasa nada. Entonces creo que cuando tú me preguntas, Manuel, cobrar el derecho, cobrar ese derecho a la salud, de que es un sistema político que, no, todavía no encuentro el término, he sido desconcentrado, hay que buscar un término, es cobrable, políticamente los derechos. Exigible. Que sea realmente exigible. Gracias, Alejandro Quevedo. Exigible. Así es. Bueno, oye, y eso también, un paréntesis. Voy a desaparecer un minuto porque yo tengo el mismo problema de siempre, que se me da la batería, así que voy a desaparecer un minuto. Oye, y eso mismo de la mano con algo que escuchamos varias veces, pero no, mucha gente no entiende muy bien, que el recurso de protección. Nosotros la única manera que tenemos de hacer exigible nuestros derechos en la actualidad es a través del recurso de protección, pero el recurso de protección tampoco cubre todos los derechos que aparecen en la Constitución actual. Entonces, por ejemplo, sí cubre el derecho a propiedad, pero no el derecho a la salud, no el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, sí. Si tú no puedes poner un colegio, puedes poner un recurso de protección porque no te están permitiendo poner un colegio particular, por ejemplo, pero si tú quieres que tu hijo ingrese a un colegio y te niegan esa posibilidad, eso no reviste carácter para presentar un recurso de protección y así muchas cosas. Entonces, en realidad, la única herramienta para hacer exigibles los derechos, que es una herramienta meramente jurídica, no es política como la que está hablando Marco, tampoco nos funciona, también es tramposa, también es mentirosa. También nos dice, sí, yo se los protejo, pero no todos los derechos. Entonces, es verdad, los chilenos en realidad no tenemos verdaderas herramientas para hacer exigibles nuestros derechos. Diste en el clavo, por eso esta parte es súper técnica, es súper hermética, ¿no? Súper abstracta, esta idea de terminar con la monarquía napoleónica y borbónica que gobierna Chile. Es súper anticuado lo que estoy diciendo, pero es... Yo creo que he perdido todas mis elecciones por eso, tú sabes, porque como esta es mi propuesta, lo que me dice la gente en la vereda de su puerta, me dice, ¿qué me importa a mí si a mí la luz me va a costar 50 lucas? Con toda lógica, pues. Entonces, imagínate, soy el rey de los derrotados, porque cada vez que me llevan a esta pregunta de Manuel, yo termino hablando del capítulo tercero. Ahora, déjame compartir con ustedes en horas tan claves en que cada uno votará como quiere, porque la ley impide que hablemos del voto. Pero para mí es muy importante este día. Porque yo he llevado 14 años con esta pelea, de que tengamos este debate en Chile. Puede que mañana yo gane, puede que tú ganes, puede que yo pierda mañana, que perdamos. Me da lo mismo a mí. Sea cual sea el resultado, ya tenemos un momento constituyente. ¿Por qué? Porque mañana las y los chilenos decidirán en qué país quieren vivir. Si les gusta el Chile que tienen, opción X. No quiero hablar de opciones para que cada uno elija. Si no, la otra opción. Para mí ese ya es un momento. Si yo pierdo mañana, en lo personal, Alejandra, que llevo 14 años peleando por esto, que es la Asamblea Constituyente, la Convención Constitucional, no me ofende. Mi pueblo, nuestro pueblo, ahora ha dicho, este es el camino. Listo. Se acaba. No seguiré jodiendo con esto. Diré, listo. Mis compatriotas entienden que este es el camino y es esto. Por eso es tan importante ir a votar, porque ese es el acto constituyente. Ningún abuelo tuyo, Alejandra, ningún bisabuelo, ningún tatarabuelo tuvo este derecho. Nadie de tu familia. Nadie. Vas a hacer algo que te voy a decir con esos típicos tíos tarados, pero a tus nietos les dirás un día, si tienes, a lo mismo si tenga o no tenga, pero el que quiera tener, a lo mismo, pero a un joven le dirás, décadas después, ¿tú sabes que yo un día fui y voté por la Constitución, la que te rige a ti? ¡Wow! O sea, te van a mirar con envidia. Entonces yo, ¿cómo motivar las y los? A que cada uno mañana haga lo que le dé la gana, pero que vote. Sería... Es demasiado grave no ir a votar mañana, porque es grave para uno, ¿eh? No grave para el país. Al país sigue igual. El país va a seguir mal o bien, pero va a seguir avanzando. Cada uno, es como no ir a una fiesta cuando era adolescente y yo era fiestero, ir a la mejor fiesta del colegio, la mejor de todas, esa es la fiesta.
es la mejor. Y nada, o sea, que no, no me la voy a saltar, pero sí es la mejor. Pero lo de mañana es un momento, así, es una enorme fiesta democrática para seguir con el ejemplo un poco torpe en que me estoy metiendo. Y pues espero salir rápido. Oye, Marco, saliendo un poquitito quizá tanto del plebiscito que hemos hablado harto, que bueno, que es lo que nos convoca, pero en este grupo que tú fundaste, que es el Grupo de Puebla, donde hay muchas personalidades, gente que en verdad tiene mucho que aportar, hay una mujer, que Irene Montero, ¿cierto? Que es la ministra de la Igualdad aquí en España, y que aquí se roba constantemente las miradas por su vehemencia, por su forma de comunicar, por su defensa, en verdad, a las mujeres, a las minorías sexuales, y trayendo muchos pensadores que están en este grupo, que a mí me encanta en lo personal, porque creo que no hay nada más fundamental. Y por eso hacemos estos talleres constantemente, estas cosas con los alumnos, aunque sea virtual, que el pensar en común, el preguntarse, el cuestionarse y crear ideas que nazcan de una comunidad. Y en este grupo de Puebla, que como ya lo decía, está esta chica, esta mujer, ¿cómo podemos crear nosotros como comunidad, por ejemplo, o como preparación ética en específico? ¿Cómo podríamos ser nosotros partícipes en ideas, en propuestas? Porque hay muchos alumnos que aquí que verdaderamente tienen grandes potencialidades como pensadores, como conocimiento, y que ellos constantemente quieren aportar. Pero en Chile constantemente nos vemos con una verdaderamente una élite política que les tapa la barrera, y nos encontramos con estas situaciones donde hay gente que en verdad quiere aportar. ¿Cómo podríamos crear un grupo de Puebla con jóvenes, por ejemplo? O ¿dónde podría ser, según tu experiencia, tú que fuiste formando y eres organizador, eres fundador de este grupo, por ejemplo? Efectivamente, que creamos este grupo y me toca coordinarlo. Me han propuesto mucho crear un grupo de Puebla jóvenes. Para serte bien transparente, me lo bloquearon esta idea hace como un año los otros compañeros del grupo de Puebla. Pero voy a retomarlo. Lo que pasa es que crecimos mucho, Manuel. La verdad, para responderte la pregunta rápida, crecimos mucho. Tenemos un grupo jurídico, un grupo académico, un grupo parlamentario. Son 150 líderes. Y cada uno de ellos es igual a Irene Montero. Cada uno de ellos es vehemente, es ministro, presidente, expresidente. Entonces, se me ha hecho súper duro. Para ser honesto, estoy medio colapsado. Pero lo del Puebla Jóvenes le voy a meter cabeza, como dicen. Me encanta la idea. Me lo han propuesto mucho. Hicimos sí una escuela, tú sabes que te empezó ahora. Una escuela con tres universidades. Universidad norteamericana, brasileña y argentina. Y tiene 60.000 alumnos inscritos. Y empezó hace una semana. En la primera clase hubo 12.000 alumnos en directo. Hice una escuela virtual para las ideas. Pero no responde tu pregunta bien. Pero por ahí nos vamos acercando. Pero me encanta el desafío. Me encanta la pregunta. La tomo súper en serio. Voy a pensar bien cómo lo hago. Me he puesto medio conservador. Porque te prometo que ganamos la elección en Bolivia ahora. El presidente y vicepresidente están relacionados con Puebla. Está el gobierno de México, a través de autoridades del más alto nivel, está el presidente de Argentina, está la canciller de España. Entonces, hay una cantidad de gente y de gobierno y de temas en los que estamos. Está Irene Montero, como tú dices, muy bien, perdón, se me olvidó, está Irene, para que veas. Está Zapatero, Rodríguez Zapatero. ¡Wow! Es mucho esfuerzo. Así que voy a ir de a poco, pero me encanta la idea. La voy a retomar. Sí, porque en verdad que los jóvenes tienen muchas ganas de pertenecer a comunidades, y por eso, por ejemplo, Preparación Ética creció tan rápido. Por eso Preparación Ética tiene alumnos fieles, alumnos que le encanta entrar a las clases, y eso es porque se genera comunidad y se generan espacios de conciencia, y donde tristemente la política no está dando su espacio. A jóvenes que de verdad tienen mucho valor.
No, y tiene ideas frescas y ganas de aportar. Y sabéis que de pronto también se desvaloriza la mirada del joven por la inexperiencia, ¿no? Porque todavía le faltan cosas por vivir, etcétera. Y creo que eso tiene, trae también una riqueza que está más libre, tal vez, de ciertos prejuicios y que tiene todavía estas ideales más en alto que uno un poco más decepcionado, tal vez, dice: no, no. No, no va a funcionar por esto. No, que la sociedad es todo otro. Y falta ese valor de creer, ¿no? Que tiene el joven, creo yo. Sí. Me gusta. Sí. Entre mente se acaba de ver a Alan Fancelli, que está ahí. Ah, sí. Así es. Claro, Alan, que es fundador nuestro. Está aquí, por aquí. Aquí lo veo. Hola, qué loco. Bien. Este lo conozco. Bueno, gran saludo. Sí. Así que, Emanuel, total. Ah, qué bueno. O sea, la pregunta incómoda, pero lo haremos. Es más, voy a calzar a Alan Fancelli para que me ayude. Eso, ahora mismo. Ahora mismo. Saca tu lápiz y tu papel. Ayúdame. No, está bien. No, no quise incomodar, pero... No, pero me encanta. No, que me he hecho loco con este tema porque surgió 2-3 veces. Yo estaba a favor hace un año y no quiero criticar a nadie, pero dentro del grupo alguien dijo: vámonos piano, más piano. Piano. Somos 17 países. 17 países, bien. Entonces... asentar bien el grupo jurídico, el grupo parlamentario, el grupo académico, el grupo de Puebla, que es como el paraguas, más los seminarios semanales, y además América Latina está incendiada. Acuérdate que tienes lo de Bolivia el domingo pasado, tienes la crisis democrática de Ecuador, el tema Venezuela, Cuba, Bolsonaro, Chile. O sea, hay como 6 países que están en la urgencia para ser elegantes. Sí. Oye, pero qué honor debe ser para ti presidir, no sé si tiene presidente o no, pero el haber creado y haber convocado tantas personalidades de todo Iberoamérica, de verdad que es admirable desde mi punto, sí, de verdad, felicitaciones por eso. Muy impresionante, te confieso que yo siempre pensé esta idea, la empujé, creció más de lo que yo pensaba, para serte súper transparente. O sea, yo siempre pensé que era una buena idea, sabía que algo iba a hacer, pero no de este tamaño. Ni pensé, para serte honesto, que íbamos a recuperar el poder tan rápido en algunos países. O sea, Bolivia me acaba de insultar. ¿Cómo no previste que iban a ganar por 30 puntos? Le dije: te juro que no estaba en el radar de un triunfo de ese tamaño. Sí. La Ale tiene algo. Bolivia es 55-28, el resultado de hoy, no sé si lo vieron. El 100% de las mesas escrutadas, las encuestas dan 43-33. En Bolivia la ley es que el que tiene más de 40% de los votos, si supera por 10% el que sigue, no hay segunda vuelta. Así los es. Resultados nuestros eran 43-33, lo que veíamos en las encuestas, 45-30, pero estábamos ahí. Y el resultado de hoy es con el 100% de 55-28. Oh, son increíble. Un resultado sorprendente. Salió en todo el pueblo boliviano. Y para que te reivindiques, y ahora sí le echo un ti. ¿Cuánto va a ganar Biden sobre Trump o Trump sobre Biden? No me atrevo. Yo creo que va a ganar Biden. No me atrevo a decirte porque entiendo que hay 2-3 estados que son muy, muy, están muy en disputa y que hay un voto oculto. Un poco lo que pasó en Bolivia, Manuela, que lo de el voto oculto en Bolivia no lo vio nadie. O sea, en esos niveles, o sea, está hablando del 10% de los bolivianos que no están en el radar. Sí. Mañana también, tú sabes que tú me preguntas por mañana, no sé. No sé si de repente mañana nos va a llegar una sorpresa de esas que son increíbles y va a votar el 80%, o de repente va a votar poca gente. No, un costalazo, sí. No lo sé. Entonces, eso es lo mágico de la democracia, además, ¿no? Eso es la magia. Nadie se atreve a decirte cómo hacer. De repente mañana está lleno de gente votando y estamos en un momento histórico. Y de repente es más triste. Vamos a ver. Oye, a propósito de la democracia, hay una pregunta aquí. Bastián dice: ¿cómo superamos la crisis de la democracia? Bueno, supone primero que hay una crisis, ¿cierto? Dice: es hora de pasar de una democracia como régimen político a un sistema político como ejercicio permanente. ¿Qué piensa eso? Sí, o sea, definitivamente hay una crisis democrática que nos está llevando a esto. Pues si uno siente que va a votar cada 4 años, pero después la persona que uno elige no te sentís representada para nada con las actuaciones que tiene al asumir el cargo. Y eso es porque tampoco nos están preguntando como ejercicio permanente. No sé, claro. ¿Qué opina Marco? Como dice Marco, ¿a qué le exigimos finalmente? La democracia no es un fin en sí mismo, ¿eh? La democracia es apenas un mecanismo para soportar nuestras crisis de finalidades,
de deseos, de aspiraciones. Por ejemplo, en este Zoom, no todos queremos lo mismo. Hay gente que se sumó, hay gente que se fue. Porque no todos tienen el mismo interés. Entonces la democracia es la manera de resolver esto. ¿Qué hacemos si alguien quiere hablar conmigo y otro no quiso? Alguien se puede haber ido y ha dicho, no quiero escuchar a este señor. Su derecho. La democracia resuelve eso. Y dice, mire, creemos un mecanismo para soportarnos en nuestros impulsos. Lo que la filosofía hace fascinante es que la filosofía es descarnada. Hay un impulso también de aislamiento, de egoísmo, ¿no? Ustedes han visto, nunca han visto algo más de derecha, más momio, más fascista que un bebé. No presta los juguetes, le gusta el poder, es delator. ¿Me han visto los bebés que son acusetes? Los bebés no hay nada menos solidario que un bebé. Un bebé, por definición, hace caca cuando le da la gana. No se me ocurre decir, momento, soy civilizado y voy a hacer mi caca como coronel. El tipo hace caca cuando le da. Y además, no se le ocurre qué pasó con el pañal. El tipo se asusta tanta habilidad, no está en su cabeza. Hay algo espontáneo de un egoísmo, ¿no? Y con los años te vas educando, y vas aprendiendo que uno no hace caca en la esquina. Uno aguanta, uno el pañal lo bota, uno no delata, uno es parte de un colectivo, uno convive, ¿no? De hecho, creo que estamos todos aquí porque no nos gusta la ley del más fuerte. Entonces, la educación también es decir, mire, creemos mecanismos y eso es la democracia. Es ser bien educado, eso es la democracia. Un demócrata es alguien bien educado, alguien que dice, puede yo ser más fuerte que tú, pero no me sirve que yo te aplaste porque te necesito. Claro. Por ejemplo, en la economía, eso es lo que creo que el mercado no entiende. No me sirve aplastarte a ti, consumidor. Necesito que tengas plata porque me compren. Entonces necesito, claro. si soy usurero contigo, me hago una pasada una sola vez, mato al cliente. Entonces, yo creo que la democracia es un sistema, es un mecanismo que es espantoso, pero mucho peor es la dictadura. O sea, hay una crisis democrática como hay una crisis en la vida. Tenemos una crisis de humanidad, no nos soportamos. Por eso invaden los países, por eso se matan, por eso se soportan. Nos cuesta querernos, nos cuesta soportarnos. Hay una desconfianza. Entonces, la democracia resuelve, se supone. Tiene que, eso resuelve. Y hay dos tipos de democracia, al menos. La democracia representativa y liberal, y aquí me tengo que despedir por la hora, pero termino. La representativa vale decir, Manuel, votas por mí y quédate callado 4 años, me delegas tu poder y yo gobierno por ti. Liberal, porque tú no reconoces que yo sea rey, me quedes presidente con un periodo. Liberal, porque tú crees que no es la iglesia la que debe mandar, sino el pueblo. Y hay otra democracia que puede ser complementaria, que es decir, ¿sabes qué? Igual, Marco, te voy a elegir, pero te voy a poner plebiscito. Quiero decidir por plebiscito algunas cosas. Democracia directa. Quiero saber que de repente yo, Manuel, no quiero ser diputado, pero quiero presentar leyes. Y si junto una cantidad de gente, quiero que el Congreso también discuta mis leyes, no las que ellos quieren, pues. O si la ley de pesca que era corrupta claramente y el Congreso no la quiere echar abajo, pues tú, ya está la información, fue hecha con cohecho. Entonces votemos la ley, votemos por no votar de B larga, B de burro, votemos la ley, juntemos. Esa es la democracia directa. La participativa es que creemos instancias en que más gente pueda participar. Por ejemplo, el referéndum revocatorio, que podamos tumbar a un gobierno juntos. Entonces, yo creo que la democracia chilena hay que agregarle elementos de democracia directa y participativa sin dejar de ser representativa y liberal. ¿Se entiende? Sí. Yo no quiero un monarca, ni quiero que el arzobispo Santiago sea presidente de Chile. Porque no creo que Dios deba decidir por nosotros que nos gobierna. Creo que eso es cuestión de cada uno. Yo creo en Dios, por si acaso. Bueno, le quiero dar a Dios, no quiero que en nombre de Dios me digan qué es bueno, qué es malo. Eso lo tienen que decir en nombre mío, con mi voto. Y si yo quiero, la educación será gratuita. Si no quiero, no sea gratuita. Pero no me va a decir un tipo o tipa y dice, no, yo hablo por Dios. No te reconozco. No, es que yo soy arzobispo, no sé, te agradezco. Pero prefiero que tengamos un debate público. Y por eso que los arzobispos, para la fe, que es muy importante, para la creencia, yo no soy católico, pero atiendo el derecho a reunirse en torno a una iglesia. Yo no soy de ese mundo, creo en Dios, pero no soy católico. No soy capaz de distinguir. Y yo quiero que Manuel sea presidente. Prefiero que Manuel... Y quiero poder castigarlo. Si Manuel me miente, quiero poder sacarlo al poder, quiero poder revocarlo, quiero no elegirlo la próxima vez. Oye, querido, si yo me tengo que retirar ahora... Hey, Marco. Oye, Marco, antes que te vaya un minuto, que están preguntando, porque lo han preguntado 3 veces, perdona,
si vaya a ser candidato presidencial y ponen entre paréntesis, espero que sí. Yo sé que en todas las entrevistas estoy respondiendo que no, o que no va a hablar de esto porque el proceso constituyente es más importante, pero lo preguntaron 3 veces. ¿Tendremos la premisa, Marco? ¡Oh! ¡No, está muteado! ¡Muteó! ¡No! Ahí lo dijo, y ahí terminó de decir la respuesta. Un beso y un abrazo. Gracias, chao, Marco. Gracias, Marco. Chao, Marco, muchas gracias. Chao, Paulina. Chao, Sebastián. Chao, Alan. Chao, Valentina. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Oye, qué buena. Oye, quedamos con la respuesta. ¿Alguien de ustedes sabe leer labios? Movió harto las manos, Pero a lo mejor lo hizo con querer, ¿o no? Él muteó, dijo, le voy a hacer una broma. Fue doloso, fue doloso. Se quedó grabado. Ah, hay que hacer una... Bárbara está vivaracha. Eso, bien, Bárbara, lo ponemos en cámara lenta, lo repetimos hasta que podamos saber qué es lo que dijo. Claro, vamos a descifrarlo entre todos. Oye, podríamos tener para el otro sábado posibles mensajes de esa lectura. Eso. Vamos a ver. Oye, a pesar de que nuestros invitados estrellas, queda un poquito de programa porque quedan cosas por hacer, así que no se vayan. Pero qué entretenido. ¿Por qué no hacemos un grupo de Puebla nosotros? Oye, sí, hagamos, pidámosle ayuda a Alan. Yo conozco a Alan, a quien le dijo que le iba a pedir ayuda. Alan, yo te conozco a ti, tú puedes ayudarnos. Danos consejos, Alan. Alan, asesóranos. Oye, Alan se va con NP hoy día de este Zoom. Mira, oye, Bárbara aceptó un apaño, dice. Oye, pero hagamos un grupo de la Pobla, dicen. De Pobla, no de Puebla. Javier también se uniría. No, ya hagamos un grupo de pensadores jóvenes donde no importa, pensemos cualquier cosa que a cocinar por último, después el vamos. Lo pensemos. Sí. Oye, profe presidente, atento. Sí, sí, pero ustedes saben que yo estoy lejos de esa apetencia. Tu personalidad no va con ello. Sí, soy demasiado. No, soy demasiado. ¿Cómo la palabra? Estoy igual que Meo, que no encuentro las palabras. No, aparte necesitaría un buen primer ministro, porque francamente diría hay una cantidad de cosas. Y un asesor que tendría que tener ahí a raya. Sí. Y podría cada cosa, si los alumnos, el otro día un alumno me dijo, profesor, quiero hablar con usted porque usted dijo esto en clases de mi bella persona y tuve que pedir disculpas, pues imagínense. Oh, ¿acuerdan o no? ¿Estuvieron ahí usted o no? ¿Quién estuvo? ¿Algún alumno estuvo que se acuerda de esa situación? Ahí, Sebastián Romero, levanta la mano. Se ríe Sebastián, quedó la escoba. Entonces imagínense, no podría porque soy demasiado a rajatabla. Incorrecto, políticamente incorrecto. Oye, Nicanor Parra tiene un artefacto poético que dice, si yo fuera presidente de Chile, no dejaría títere con cabeza, dice. Y eso. Ahí estarías tú, ahí disparando para todos lados. Ya te están sacando oye, el micrófono prendido. ¡Qué buena! Inolvidable, José. No, si eso fue inolvidable esa cuestión. Ya, pasemos a otro tema, por lo mejor, ¿cierto? Pasemos a otro tema. Mira, un paréntesis, ¿le gustó el invitado o no? Estuvo entretenido igual. Vamos a traer algunas figurillas así. ¿Los dos? Para hacerles preguntas. Oye, podríamos hablar con que Meo sea ahora nuestro conductor para invitar a la Karen. ¡Ah! ¡Uy, qué sería maravilloso tener a la Karencita aquí! Sí. Bueno, ahora yo creo que tendríamos que variar, ¿eh? Tendríamos, si alguien de ustedes conoce algún futbolista, farandulilla por ahí, sería Pancho Saavedra. Oye, pero acuérdate que partimos nuestros programas con el Nacho Román. Sí, pues sí. Tuvimos ahí un cocinero, tuvimos un cuequero, hemos tenido de todo. Sí. ¿No pueden decir que no? Oye, Ale, hay que dar el ganador o ganadora. Ah, claro. El programa pasado del 18O, el especial, dijimos que nos mandaran sus relatos respecto de cómo habían pasado el 18 de octubre. Que estuvieron
súper buenos todos los relatos, de verdad. Nos costó harto elegir uno. Me da lata tener que elegir siempre. Sí, a mí igual también me da lata tener que elegir siempre. Me siento como... ¿Como quién soy yo para elegir? ¿Cierto? Quedan harto. Ya, no, la Ale va a tener que mojarse el traste. ¿Yo hoy día voy a tener que decir ganador? Sí. ¿Pero no? ¿Por qué me hacen esto? No, yo no. Tú eres preparación ética encarnada en tu cuerpo. Así que tú tenés que decir. No, preparación ética es más que yo. A ver, yo creo que todos queremos tirar el poto para las moras porque se nos perdió el correo. Estamos los tres buscando el correo, esa es la verdad. Aquí estoy yo. ¡El ganador, oye! ¡El ganador! Y así con la vida. No, Tú estás la loca. Ya encontré. Encontraste ya, dale entonces. Sí. Ya, de verdad que estuvo difícil. Yo sé que esto es típico que lo dicen los jurados. No, de verdad, nos costó mucho. No, pero en serio, porque hubo relatos que como fueron muy detallados, que se nota que pusieron su tiempo y eso a mí me encanta. Pero el relato que ahí le puso más cuchufli, color y todas las cosas fue el de Javiera Espinosa, que no sé si está. Y si está, se lo pierde, ¿ah? Si no está, se lo pierde. No, ¿cómo? Si no está, se lo pierde, se va al agua. Porque nosotros dijimos que tenía que estar para ser entregado el premio. Oye, que hay que ser talibánica. Javiera... Sí, Javier Espinosa, ¿está o no está? No está, no vino hoy día. Quizás F, dice la Javier, la Bárbara Aceitón. Al agua. Al agua. Pero es que no nos pusimos en este caso, po. Ah, si no lo pusieron, no lo pueden hacer así. Que somos idiotas, somos imbéciles. No, si lo dijimos. Sí lo dijimos. El 18 dijimos. No, pero no nos pusimos en el caso de que no estaba. ¿Cuál iba a ser el segundo? Sí, siempre pensamos que iba a estar. Ya, pero yo tengo segundo. Vamos a pensar. Tenemos segundo. Se lo vamos a dar a la segunda persona que decimos la próxima. Yo estoy en contra de eso. Yo estoy a favor de Manuel. Pero ya, es que bueno, me lo perdí. Democracia. No decidimos el segundo. Sí, pues nos seguimos el segundo, hicimos un ganador unánime. Decidimos unánime. Ya, ok, bueno, está bien. No se hace así, profe. No se hace así. Una buena al profe. El ya, ganador bueno. era Javiera, pero no está... el segundo lugar no lo decidimos nunca, así que no podemos decir ahora. Listo. Ya está Javier, bien. ¿Javier Torrejón quiere hablar? Javier Torrejón quiere ganar su premio. ¿Bárbara, usted quiere dar su descargo? ¿Bárbara quiere dar su descargo? Javier Torrejón quiere ganar, sí, po. Ya bueno, entonces la próxima semana vamos a anunciar. ¿Y qué pasa si la próxima semana? No, es que yo quiero que esto quede en acta. ¿Qué pasa si la próxima semana se conecta Javiera? ¿Qué pasa? Por eso lo vamos a decidir. ¿Mantenemos a Javiera o se lo damos al segundo? Ya, Bárbara, está activado su audio. Diga su descargo, Bárbara, Aceitón. Sí. Ya, pues, hable, no tire las potas para el poto. Para el moro. Las potas para los moros. No se escucha nada. Vamos. No se escucha nada. Tiene el mismo internet que Facuse. A los espíritus se le fueron a la casa. Bárbara. Ya, oye, ¿nos queda algo más o no? No, estamos listos. Oye, cosas importantes, que no sé si aún. Cosas importantes, mientras Bárbara parece que no puede hablar. Ya, pues, obviamente mañana es la elección. Vi que hay harta gente que mañana va a ser la primera vez que vota. Qué emoción. Así que, recomendaciones importantísimas. Mascarilla, fundamental. Quien no vaya con mascarilla va a recibir las penas del infierno en el local de votación.
el lápiz azul, su carné de identidad que puede estar vencido hasta hace un año. Mira, no sabía eso. Así es, hasta hace un año puede estar, mi carné está vencido desde febrero de este año, voy a ir a votar con carné vencido. Cuando uno se toma un yogurcito vencido no le pasa nada, po. Unos 2 o 3 días después no pasa nada, yo encuentro. Pasa lo mismo. Para la leche vencida, uy, ¿quién nos ha mandado un taco de leche así? No, ya, bueno. No me distraigas, pues ya. Mascarilla, lápiz azul, ¿qué más era? Carné de identidad, jabón o alcohol gel. Alcohol gel para estarse ahí limpiando todo el rato las manos. Les cuento que las urnas tienen 3 cortinas. No cierren su cortina para no estar tocando la tela que toca otra persona, porque se podrían contagiar. Así que entren nomás y voten. Lleven agüita. Buena esa. Lleven agüita. Paciencia, porque los locales de votación van a tener un aforo máximo. Sí, van a tener cierta cantidad de personas que pueden entrar al mismo tiempo. Por tanto, puede que les toque esperar afuera su turno para entrar a votar. Y ahí mantener la distancia de 1 metro con las otras personas. No sé, ahí aglomeren. Y si van en la tarde, ojo que los adultos mayores van a tener preferencia. Les dicen exclusividad, pero no es exclusividad, es preferencia. Es decir, si hay adultos mayores en la fila, siempre van a entrar antes los adultos mayores, creo que de 3 a 5, antes que ustedes que son población juvenil, y es verdad lo que está diciendo Karen, van a estar facilitadores diciendo y ayudando al proceso. Así que los que... no diga prueba rechazo, dice Francisca. No digo que no diga prueba rechazo. Que no diga, como no puede hacer propaganda política. Ah, mañana, sí, no se puede ir con poleras sobre ni el apruebo ni el rechazo, evitar poleras que se refieran al estallido social, yo estoy en contra, pero igual podría haber polémica y que se retrasara tu voto, así que intentar ir como lo más neutro posible, con cara nomás de lo que vaya a votar, y creo que di todas las cosas que tienes. Oye, que llevar. Una cosa más, el voto, que también lo estuve leyendo hoy día, simplemente la línea, ni monito, ni una carita, ni un ACC, ni nada por el estilo, porque los pueden... No se pongan creativos con el voto. Raya, fin, con eso basta. Y, pero es que uno no puede hacer campaña, pero hemos hecho campaña todo el rato acá, hemos dicho todo el rato nuestra opción, pues me falta una cosa que hay que llevar. ¿Qué cosa? El lápiz. Las ganas de cambiar este país. Ah, así es. Así que voten rechazo. No, votar apruebo. No vamos a adoctrinar acá. Mónica me entendió. Yo lo puedo decir porque estoy en España y ¿quién me van a venir a tomar preso aquí? Voten apruebo, hago campaña por apruebo. Así que eso. Oye, quería decir una cosa antes de que nos despidamos. Se puede votar hasta las 8 de la noche, se puede votar hasta las 8 de la noche. No. Van a estar más tiempo abierto de lo normal. Sí. Por eso también el día mañana es más largo. A la 1 de la mañana, así que tenemos como 2 horas para celebrar tranquilo. Sí. La Paulina Saavedra faltó dos fines de semana. Va a seguir. Ya, pero es que lo que pasa es que ahora la veo y está más tostada. Sí. Y ella tiró licencia para la genética. Y está muy tostada. Algo pasa. Algo no me cuadra. Era sanidad mental mi licencia. Tenía que estar al aire libre. Sí. Hacer unas respiraciones, unas meditaciones. Está bien. Ya, queridos todos, gracias por nuevamente acompañarnos. Como siempre, ya esto es una costumbre, muy bonito programa, muy simpático. Me encanta que se haga esto. El otro día me decían, pero no gastís tanto tiempo en hacer cosas. Yo digo, pero sí, para mí no es gasto de tiempo, al contrario. Lo disfruto mucho, aunque sea tarde. Así que eso. Así es. Oye, un besito grande, que mañana tengamos una jornada hermosa, que ojalá los que no puedan ir a votar, manden a sus padres a votar. A los padres que quieren votar cosas que no deben votar, le esconden el carnet de identidad.
Eso siempre sirve. Oye, ¿sabes qué? Quiero decir algo. Y esto no es mentira, no está ya. Yo al menos lo voy a hacer. Y compren el diario. Esto es algo histórico. Sí. Yo voy a comprar el diario. Yo nunca compro el diario, lo veo por internet. Pero voy a ir a comprar el diario mañana domingo y el día lunes. Las dos portadas de todos los diarios. Lo voy a guardar. Esto es histórico. Sí. Así es. Un beso gigante. Oye, recibimos. ¿Quién nos decía? Alguien que, primera vez, Valentina, primera vez que vengo a la radio, me encantó, venga todos los sábados. Sebastián también dice lo mismo, Sebastián Romero. No, vengan nomás, pues esto está buenísimo siempre. Así ya, es, ahora sí que un sí. Beso. Chao, cuídense. Cuídense mucho, nos vemos la otra semana. Chao, Bárbara. Me encantó tu video, chao.